hola bienvenidos fanáticos del 3d entusiasta de los videojuegos hoy vamos a hacer otro modelo sencillo rápido para que a poquito vayan aprendiendo cómo empezar a modelar en este que es el programa 3d max el 3d max algunos consideran que es un programa viejo pero como todo lo viejo es uno de los programas más avanzados en lo que es modelado 3d y uno de los más utilizados en la industria de los videojuegos así que a tenerlo en cuenta yo les puedo dar la derecha de que el Maya es para producciones audiovisuales, como películas, series y esas cosas, pero en el mundo de los videojuegos, a estar atentos a manejar el Max, si tienen que elegir entre alguno y no se decide, elijan el Max sin ningún problema. <coughs> Perdón, porque las herramientas que tiene el Max, yo que ya lo conozco a fondo y he probado otro software, hay cosas que el Max tiene que las demás no. Cosas muy sencillas como hacer algo y soltar lo que estás haciendo y que se deshaga todo. Cosa que en el Maya te lleva una cantidad de clics por cada paso. En el Mac simplemente botón derecho y se deshace todo. Y eso y muchas cositas más. Eh, sé que es un programa muy intimidante, sé que es un programa difícil. Pero no hay ningún programa fácil. Y algo que estoy viendo últimamente con los tutoriales de Blender es precisamente que enseñan el Blender a través de shortcuts. Que son las combinaciones de teclas. Eso es un error. Garrafal para alguien principiante ¿Por qué? Porque vos tenés que aprender El nombre de los modificadores Tenés que aprender el icono de los modificadores Que en todos los programas es el mismo prácticamente Y si vos solo aprendés eh, Control C O Control R O Shift, lo que sea Vos lo único que sabés es ese atajo Que funciona solo en el Blender Y cuando vas al Max Y apretás las mismas teclas o al Maya Eso no funciona así tienen otros shortcuts diferentes también que los puedes configurar, pero hasta que entiendas qué estás tocando, si vos haces control R para hacer cat, vos tenés que saber que el comando se llama cat. Y después, cuando veas un icono que no dice cat, pero tiene un cubo y una línea en el medio, vos sabés que eso es cat, o es split, o es swift loop, o es un loop. Es ahí el problema que reside en todos los tutoriales de Blender que hay en la red, enseñarlos a través de Shortcut, cuando en realidad vos como principiante tenés que aprender a ver los iconos y conocer los nombres a los que se refieren esos iconos y viceversa. Cuando vos ves un, una palabra que, en un botón que dice Bevel y vos ves un icono que en los bordes tiene como un bisel, Vos relacionás que esas dos cosas es lo mismo. <laughs> Ahora, si vos haces control V larga, que no sé si es esa en el Blender no me acuerdo, ¿qué control V larga? No entendés. Y si vas a ver la palabra Bible, no sabes lo que es. Entonces, ojo con aprender Blender, que es el programa de moda por ser gratuito, gratuito con shortcuts. Así que mucho cuidado con eso. Después voy a hacer un video específico de eso. <laughs> Perdón. Uy, estoy como atorado. Ahora vamos a hacer esta cajita de herramientas. Lo primero que hacemos siempre cuando vamos a hacer un modelo es observar el modelo en sí y ver a partir de qué eh, primitiva, que es una esfera, un cilindro, un cubo, a partir de qué primitiva yo voy a hacer e iniciar esta caja. Esta caja evidentemente es un box, es una, un cuadrado, un rectángulo, así que vamos a comenzarlo con un rectángulo. Cada vez que yo hago un rectángulo, con crear box, me sale esto que yo puedo hacerlo cuadrado. Si aprieto control, me sale un cuadrado perfecto. Si suelto el control, puedo hacer un rectángulo. Una vez que lo suelto, muevo el mouse y se hace la parte de arriba. Lo que no sé nunca es qué tamaño tiene esta caja. Y casi siempre tomamos la referencia del ser humano, si sí, un ser humano de un metro setenta aproximadamente. Entonces vos haces una caja de un metro setenta y tendrías la referencia de si esta caja qué tan grande es con respecto a un ser humano. El problema es. ¿Cómo sabes cuánto mide esto? Bueno, acá, cuando vas creando la primitiva, te dice cuánto mide. En este caso, el len te va a decir la altura. Haces así, dice 175 centímetros. Bueno, puedes hacer algo chiquitito y después venir a mano y poner 175. Esto es gracias a que tenemos las unidades de medida ya establecidas en el max. Y eso lo hacemos desde Customize, Unit Setup, Unit Setup y. Las unidades las vamos a manejar en centímetros, o sea, lo que vamos a, a ver acá va a estar en centímetros. Y la unidad de medida general va a ser en metros o centímetros. Eso es indistinto. Yo lo tengo siempre todo en centímetro y unidades que se muestran acá en centímetros. Así que listo. Centímetro, centímetro. Entonces, cuando yo hago una caja, dice que es de 1,75m. Ahora ya me desapareció. Ven, un modificar, acá está. 175 centímetros y esta cajita me llega a los tobillos. Está bien, puede ser, puede ser un poquito más chica incluso. Esto va a ser nuestra caja principal. Una vez que ya tenemos la medida, la vamos a picar. Vamos a picar el botón de mover, botón derecho en el botón de mover y picamos con el botón derecho en las flechas para poner todo en 0, 0. Este también ya está en 0 y eso significa que mi objeto está en el 0, 0, que es el punto de inicio. De un espacio 3D infinito. Entonces, como el espacio 3D es infinito, vos decís, creas algo y dices, ¿dónde está? Lo tenés que buscar y si no lo encontré, lo perdiste. Entonces, algo que está en el 0, significa que está en el centro del universo, por llamarlo de alguna manera. Bueno, bien, ya tenemos la caja. Miramos la caja y ¿qué pensamos sobre ella? Decimos que es un rectángulo. Vamos a mirar esta. Es un rectángulo, es un rectángulo. Acá está. Acá arriba parecería que hace un poco de taper. O sea, que hace como una un trapezoide invertido. Bueno, vamos a modificar eso. Con el box no puedo hacer nada, tengo que agregarle un edit poly. El edit poly siempre está acá en los menús desplegables, hacemos edit poly o podemos hacer botón derecho, convertir a edit poly. Ahora ya dice no más box y dice edit poly. El único problema con esto es que te borra el box original. Así que tener cuidado con eso. Si no queremos perder el box original, donde podríamos incluso modificar la cantidad de líneas del box si no queremos perder eso tenemos que hacerlo desde el menú desplegable edit poly buscamos el edit poly lo ponemos y ahora tenemos el box y el edit poly de todas formas cualquier cosa que hagamos en edit poly después venimos acá y modificamos una de estas líneas se nos rompería lo que hacemos arriba en el edit poly bueno estando en el edit poly vamos a hacer el trapecioide de este vamos a ir a polígonos o menú desplegable polígonos o apretar el número 4 Polígonos, pico este polígono, pico y me sale como que hay dos polígonos. Ven que se pinta uno y otro, no se pinta todo esto. ¿Qué significa? Que hay una raya en el medio, seguramente. ¿Cómo miro esas rayas? Bueno, o aprieto F4, ahí está la raya, no sé por qué ni cuándo se creó. F3, veo transparente. F3, vuelvo a ver con sombra con color F3 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 con color yadeado se llama ¿eh? y con wireframe que es con línea F4 F4 muestra líneas F4 más las líneas F4 F4 F3 F3 F4, F3 F4 F4 F3 F4 con eso se van a manejar. Bueno, esta línea no la quiero en el medio de la caja. ¿Qué pasa? ¿Por qué está ahí? Bueno, está porque seguramente en el box tengo en el ancho Dos líneas, si le pongo en uno desaparece, vuelvo al edit poly y como no hice nada, no se rompió nada. De vuelta entonces polígonos, pico, voy a escalar y voy a extruir un poquito esta caja hacia un costado. Si yo expando así, también podría ser. Yo no sé si picando en el eje X es solamente esto lo que quiero extruir y dejarlo trapezoidalmente desde la vista front o back, o también hago control Z. Quiero que esto se expanda hacia todos los costados. Quizás lo vamos a dejar hacia todos los costados. Bien. Primer punto. Segundo punto. Tienen una voltereta acá. No, esto es un corte directo de la carcasa, así que no lo vamos a hacer. Vamos a hacer directamente la tapa. Para la tapa vamos a hacer. Analizamos siempre el objeto, nos ponemos a mirar y decimos, bueno, qué carambas es la tapa. A ver, yo me fijo acá en esta puntita, tiene una rebaba acá, me parece que sí la tenemos que hacer. A ver, acá no la veo por la sombra, pero del otro lado sí se ve, o sea que tiene una voltereta un revés esa caja. Vamos a hacerla. Primero en principal, nos vamos a manejar como si fuese la caja real. ¿Qué vemos en la caja real? Que acá hay un hueco, ese hueco es esta cara. ¿Esta cara cómo la borro? Aprieto 4 o polígono, la pico y aprieto delete. Ahora no tengo más cara. Si yo pico, se pica la cara de atrás. Entonces, ahora yo quiero manejar el borde, porque yo con este borde lo quiero expandir, moverlo un poquito, volverlo a expandir, doblarlo quizás hacia abajo. No sé, quiero hacer algo, pero con el borde entero. Puedo ir a Edge, o apretar el número 2 y picar este Edge. Control este Edge, Control este Edge, Control este Edge. Y ahora, fíjense, si voy a mover, pique todos los bordes. Bueno, bien. O puedo hacer algo más fácil. Como todo esto es un borde, pico Borde, que es el botón número 3. Y si pico afuera y pico en cualquiera de estas aristas, Tiki, ahí se seleccionó todo el borde. Bien. Una vez que tengo seleccionado todo el borde, fíjense, quiero hacer esta vuelta. ¿Ven esta redondez que sale así afuera? Bueno. Lo vamos a hacer extruyendo la cara, extruir una cara es hacer esto ¿Ven? ahí hice esto, no lo vieron, ahí lo vieron no lo vieron, ahí lo vieron ¿cómo se hace? bueno, selecciono borde y lo que quiero es expandir un poco ese borde porque la línea original viene de acá y después sale este borde hacia afuera o sea, sale geometría hacia afuera o entra geometría hacia adentro redundante pico el borde, voy a mover, rotar, mover, escalar. Si yo escalo se escala todo y eso ya no me sirve. Yo necesito escalar una nueva geometría. ¿Cómo hago eso con extruir? Para extruir yo voy a ir a extrude que está dentro de Edit Poly con este botón que es la percerita de settings y le digo cuánto porcentaje quiero extruir. Entonces voy manejando. Ven como ahí aparece una nueva línea a partir del borde seleccionado. Ahí se extruyó. Bueno, bien, esa es una forma de hacerlo. Cancelo con la X. Otra forma de hacerlo es apretando Shift y en el botón de escalar. Muy despacito. Y ahí se escaló. No se escala de manera uniforme. Fíjense, se escala más de estos bordes que de los bordes laterales. Voy a cancelar. Control Z. Si hago Extrude con el botón y el Setting, ahí es un poco más homogénea la extrusión. Que quizás nos quedamos con esta, ¿por qué no? Y esto es todo lo que voy a hacer. Le voy a dar aceptar, en vez de cancelar, le voy a dar aceptar. Eso es nuestra primera extrusión. Ahora vamos a hacer la parte de arriba. Para la parte de arriba, yo lo pienso y digo: la parte de arriba es lo mismo que abajo, la de arriba, la tapa es lo mismo que acá abajo, pero más chatito. Bueno. Y como encima tiene que tocar justo con el borde de abajo, quizás sea una buena idea agarrar esto y duplicarlo y darlo vuelta, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pico el objeto y puedo hacer. Bueno, ¿cómo duplicamos entonces? Habíamos quedado... Vamos a clonar esto. Para clonarlo vamos a ir al menú Edit, Clone. O con Shortcut, Control V. Lo clonamos y me dice... Es una copia, una instancia o una referencia. Siempre vamos a usar una copia hasta que aprendamos lo que son las instancias y las referencias. Básicamente, significan que algo que yo haga en el original le va a suceder a la copia, a la instancia o a la referencia. En cambio, si yo hago una copia, lo que yo haga en el original no va a afectarle a la copia. Vamos a darle un OK. Ah, dice si queremos darle un nombre, ya le podemos poner el nombre tapa. Le damos OK. ¿Y dónde está? Bueno, está acá mismo. ¿Ven? Hay dos. Se le hace uno encima del otro. Bueno, verifico estar tocando el tapa. Fíjense, este es tapa 1 y el tapa 2, ¿cómo elijo el tapa 2? Bueno, si vos le das muchas veces clic en el mismo objeto, con suerte a veces te cambia. Fíjate, box 1 y pico de vuelta y dice tapa y pico de vuelta, tapa, tapa, box 1, tapa. Ese es el mío. Si no deberías activar los layers, pero bueno, ya lo vamos a ver en otro momento. Los layers subo siempre subir no picando los cuadrados si no saben hacia dónde quieren ir. Yo solo quiero subir la tapa, entonces voy a picar en el eje que va hacia arriba, que es el Z. Que es raro que el eje que vaya hacia arriba es el Z, no siempre es el Z el que va hacia el fondo en profundidad y el de arriba es el Y. Pero cada programa hace lo que tiene gana y después esto cambia según estés en local. O no, pero es raro, yo lo aprendí toda la vida que el Z era la profundidad. Pero bueno, allá el Max y su asunto. Vamos a rotarlo con rotar. Y lo quiero rotar exactamente 90 grados. Fíjense que cuando yo muevo esto, fíjense lo que pasa acá abajo. En los ejes, esta es la numeración de los ejes. Yo empiezo a rotarlo. Lo voy a rotar en rojo, en azul o en verde. Bueno, si voy a rotarlo hacia los costados viéndolo de frente, será el amarillo, que es el eje Y. Fíjense el numerito acá abajo. ¿Cuánto debería rotarlo esto? Y debo rotarlo a 180 grados. Pero miren qué complicado es rotarlo a 180 grados. Puedo usar el shift, el control, el alt y no pasa nada. Entonces lo que puedo hacer es deshacer, venir acá. Una de las cosas que le dije al principio del video, yo en Max estoy rotando, rotando, y digo, uy, esto es un quilombo, no lo puedo acomodar. Automáticamente pico el botón derecho y se deshace todo. Anda a hacer eso en el Maya o en el Blender. Bueno, en el Blender no sé. Ahora vamos a ver en el Blender si funciona. Entonces, ¿cómo lo roto? Yo ya sé que lo que se mueve es el eje este de acá abajo. Pinto y pongo no, eh, 180 grados. Un giro completo. Ahí se giro. Listo, vuelvo a moverme, voy para arriba, tuqui, 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 y lo pongo justo ahí. A ojo, a ojo. ¿Cómo sé si está más o menos bien? Voy a la vista front, perspective, front. O puedo picar acá, voy girando este iconito, manteniendo apretado, pico acá y se me va la vista front. Pero no está en la vista front. Fíjense que acá dice perspectiva. Así que ojito con esto porque les puede dar un dolor de cabeza. A veces funciona, a veces no funciona la vista front. Mejor hacerlo desde acá, menú, front. Me acerco. Vuelvo a picar la tapa. Y veo que sí, ahí está toqueteando justo. Bien, veo que la extrusión se me fue un poquito para arriba. Ahora la vamos a arreglar. ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, la tapa esta es chica. Voy a mover el entorno. Si no saben cómo mover el entorno, yo particularmente lo estoy moviendo con Alt y botón del medio del mouse, pero ya vamos a hacer un videito de cómo moverse sobre eh, la interfaz de Max. Pico el polígono porque, ¿qué quiero hacer? Siempre analizamos el modelo. Yo quiero esta parte de arriba bajarla. Entonces, si yo me pongo a bajar, baja todo. Tengo que solamente bajar la cara. La cara, esta voy a polígonos porque es un polígono, es una cara. Y bajo la cara. Me voy a acomodar un poquito con Alt y rotar. Y me fijo si más o menos estoy en posición. Bien, comparado con la caja, yo veo que la tapa. No es trapezoidal. Lo que es trapezoidal es la base, pero la tapa parece ser cuadrada. Entonces yo debería llevar esto más o menos a los mismos bordes que la parte de abajo. Entonces, ¿qué habíamos hecho antes? Era extruir. Entonces vamos a ir a escalar. Habíamos escalado, digo, vamos a ir a escalar. Pico acá y me fijo si a ojo la pego. Para hacerlo a ojo, mínimamente deberíamos estar en una vista ortográfica, o sea, una vista from, por ejemplo. Me pongo en un costadito mientras voy al guismo, no hay problema. Escalo. En general, no hay en ningún, en ningún eje, sino en general, en lo amarillo. Escalo y hasta que se me ponga recta. Qué feo que suena la frase esa. Muy bien. Listo, ahí está recta. Vamos a ir a la vista front nuevamente. A esta altura lo que tenés que hacer es grabar. Vamos a guardar como. Le vamos a poner un nombre. Estamos haciendo herramientas, así que vamos a ponerle Box Tool eh, para ver. Shabback. Box Tool. Caja chiquita. Ahora. Nos fijamos que en los bordes de esta caja. Tiene el rectángulo, tenemos el rectángulo que es esto, acá está el rectángulo, y hay una instrucción que sería esta, es esta de acá, pero hay una instrucción hacia abajo que es este borde, y eso no lo tenemos, que es, dijimos, un borde. Bueno, entonces vamos a ir a borde, seleccionamos el borde, vamos a mover, ¿cómo extruía? Con el extrude de acá o con Shift. Si no escalamos el extrude de mover, tenemos el extrude de mover, el extrude de escalar. Bueno, si es de mover, comúnmente funciona bien, es recto y no pasa nada, no se va a deformar. Así que apretamos Shift y el eje Z y extruimos ese borde, que es este de acá. Perfecto. Salimos del modo borde y no, vemos que deberíamos levantar esta caja para que haga contacto en la parte de abajo. La levanto. ¿Dónde, la, dónde está mi guismo? ¿Por qué no está mi guismo cerca de mi objeto? Se quedó acá arriba porque originalmente la caja llegaba hasta ahí arriba. Bueno, ahora la caja llega hasta abajo. ¿Cómo manejo mi guismo para que esté donde debe estar? Esto es complicado, pero una vez que lo aprenden ya está. Tercer solapa que es hierarchy, jerarquía. Afectar el pivote. Yo quiero este pivote que sea afectado por lo que voy a hacer ahora. Entonces lo selecciono, que afecte lo que voy a hacer ahora, que afecte el pivote, solo el pivote. ¿Y qué quiero hacer ahora? Centrarlo al objeto. Ahí se centró. Salgo de vuelta de este botón, vuelvo de vuelta a modificar y ahora puedo mover mi caja desde el guismo un poquito hacia arriba. ¿Se entendió? Espero que sí. Mm. Seguimos analizando. Es un elemento sencillo. Acá hay un agujero. Bueno, este agujero tenemos la posibilidad de modelarlo in situ o hacer un floater que les dejo un video acá arriba de cómo es un floater, allá en la esquina se los dejo. Eh, pero acá lo vamos a intentar modelar, como es algo cuadrado, la verdad que me parece que va a funcionar lo más bien. Vamos a hacer un cuadrado en el medio de la zona esta. ¿Cómo creo un cuadrado? Yo pico la tapa, voy a polígonos, algo que ya aprendimos, usando lo que aprendimos, ¿no? Pico. Y yo sé que si escalo, mmm, podría, es más o menos así el tamaño de la tapita, pero en realidad estoy desfigurando la tapa. Control Z, Control Z. Me serviría eso que hice, pero con una nueva geometría. Bueno, ¿cómo generamos nueva geometría? Con Extrude, con el de Extruir. ¿Y cómo lo hacemos sin tener que ir a la solapita? Con Shift. Shift, escalo en el medio y extruyo. ¿Qué habíamos dicho si hacíamos con Shift? que se distorsiona un poco bueno se distorsiona un poco no importa desde los ejes en este caso con la nueva geometría creada con el extrude vamos a escalar hasta lograr la el agujero de la manija y yo creo que ahí está perfecto sí, espero que se haya entendido bien una vez que tenemos la forma del orificio de la depresión cómo extruimos hacia abajo es extruir Vamos a usar Shift o vamos a usar la ventana de extruir. Bueno, vamos a usar en este caso la ventana de extruir. Vamos a darle a extruir. Y ahora no es lo mismo que teníamos antes. Y si lo muevo, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Si estoy parado en mover y hago extruir, <coughs> es lo mismo. Me equivoqué yo. No sé qué pensé en este momento. Pero lo que le quería mostrar era que si estábamos parados en escalar y hacemos shift para extruir, nos va a pasar esto otra vez, va a crear un bevel o un inset. Deshacemos. En cambio, si estamos parados en mover, hacemos shift con eh, shift y movemos hacia abajo, ahí sí nos va a hacer un extrude. Bueno, bien, tenemos el orificio, la depresión. Tiene um, otra manija en el medio, esta parte negra. Que es donde encastra la manija amarilla. ¿Se la hacemos o no se la hacemos? Bueno, vamos a ver primero. Algo que vemos en el modelo es... Eh, estas líneas de acá, al haber creado el orificio escalado, se estiraron de esta manera. ¿Ven cómo estaba acá y llevamos esta acá al medio? Hizo que estas líneas se estiren así, de esa manera. ¿Qué nos dejó esto? unos polígonos muy estirados, que no va a haber problema. Pero pueden empezar a tomarse la costumbre de redistribuir la malla de manera más eficiente y, y evitar tener estos polígonos estirados. En algún momento de la vida, cuando hagan un bake para el normal map, les puede traer un problema. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Bueno, si lo miramos, vamos a hacer un poquito la caja para no distraer. Si lo miramos... Estaría bueno que esto sea un cuadrado y que esto sea un cuadrado hasta acá, hasta acá, y que todo esto sea un solo cuadrado. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Tendríamos que tener una línea acá que vaya todo por acá cortando. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos un par de opciones. Por ejemplo, vamos a aislar la tapa para trabajar solo con la tapa, picando en este botoncito que está acá. Ahora tenemos solo la tapa. Me detengo porque estoy pensando. Yo sé cómo hacerlo, pero para no marearlos a ustedes, vamos a probar con lo más sencillo. Que es crear una línea a mano acá. Acá. Que de vuelta todo hasta allá atrás. Vamos a intentarlo. Vamos a ir a Edge, porque lo que quiero es crear una de estas líneas. Mm, 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 mm. El split que a ustedes les puede sonar que es pues, para hacer una línea en realidad es para hacer un corte, así que no nos sirve. Acá me suena que el connect podría funcionar, pero para yo usar el connect necesitaría seleccionar. Miren cómo funciona el connect. Selecciono esta línea, esta línea y pico connect. A ver dónde se fue, connect. Y me hizo una línea acá. Digo, eh, bueno, esto es más o menos lo que yo ando necesitando. Pero debería ir por acá. Por acá. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, deshago esto. Y digo, además de estas dos líneas, con control, ¿no? Elijo esta. Y elijo control. 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 Bueno, en vez de tanto control, me paro acá de frente y hago una selección todo el transversal. Siempre y cuando esté parado en Edge. No se olviden. Todo lo que selecciones van a ser los edge. Si estuviese parado en polígonos, todo lo que seleccione van a ser los polígonos. Vamos a edge. Selecciono. Y digo, le doy connect. Vamos a darle connect. Y me hizo una línea en el medio. Eso es fantástico. Yo esta línea la puedo mover para acá, la puedo mover para allá. Bueno, esto me gustó. ¿Qué pasa? La línea la quiero acá. Entonces yo digo, ¿la corro hasta acá? No. pues si la corro hasta acá, lo que hago es superponer esta línea y esta línea también. Y voy a tener dos líneas una encima de la otra. Muy encimadas, y no, no me sirve porque van a crear caras que no voy a ver, que es esta de acá, que me va a traer problemas con la subdivisión. No, no es eso lo que tengo que hacer. Voy a deshacer, deshago esta línea también. Entonces digo, capaz que lo que tengo que seleccionar es esto de acá. Ya estás pensando, igual que yo, que acá la línea va a salir rara, ¿no? ¿Por qué? Porque están estas líneas oblicuas acá. Bueno, vamos a ver qué sale. Vamos a hacerlo de este lado, de este lado no. Vamos a darle connect. Tenemos las líneas seleccionadas. Aprieto F3 para ver transparente. Digo, esto es todo lo que se me seleccionó. Bien. Pico connect. Y digo, a la mierda, me quedó eso ahí. Y acá voy a tener el mismo problema. Porque si yo quisiera llevar estas líneas hasta acá, se me va esta para allá. Quiero llevar esta para acá, se me va esta para allá. Tengo una ocurrencia que es escalar. En el eje X, todas las líneas seleccionadas. Y miren lo que va a pasar. Le doy, le doy, le doy todo. Me tapó acá un agujero. No importa. Cuando termino de escalar, voy a mover. Y me voy para atrás. Bueno, después de la llamada telefónica. Una vez que escalé todo, muevo. Y digo, ah, ahí está la línea. Pero es lo mismo de la otra vez. Si yo me lo pongo acá, ahora esta se me encima con esta. Bueno, acá hay dos soluciones. O hacerlo a mano. O hacer esto. Vamos a hacerlo a mano. Deshago, deshago, deshago. Uh, o no. Tenemos una segunda opción. Que es trabajar con esto. Digo, se juntó todo, ya le escalé, me quedó más y lo aprieto. ¿Qué puedo hacer acá? Bueno, lo que puedo hacer es esto. Voy a vértices. Vos decís, y si borro esta línea de acá. La borro me hace un agujero. Ahí va. ¿Cómo se borra una línea sin romper todo? Con control backspace. Epa, ahí ya me está gustando. Y si pico esta y pico esta y hago control backspace. Control backspace. ¡Eh! Ahí están las líneas ya. Me falta un detalle: ir a vértices. ¿Me quedó algún vértice flotando? Ninguno. No, está bastante bien. Casi que lo logramos. Bueno, listo. Ya es así. Me quedó medio chueco. La revisión de ir a vértices después de que borras un edge tenés que hacerlo siempre. ¿Por qué? Porque a veces borras con backspace y no borras con control backspace. Y si borras con backspace, te deja los vértices flotando. Mira, lo voy a hacer. Selecciono estas líneas y lo borro con backspace sin control. Fíjate que esta línea está rara. Y vos no ves nada, pero está rara, no está recta. Bueno, la otra también. Voy a vértices y ahí tenés los vértices que no borró. Entonces, si yo lo hago con control backspace, el vértice se borra. Bueno, perfecto. Ahora a mí me gustaría enderezar esto para que sea todo recto. ¿Qué hago? Tengo que seleccionar esta, tengo que seleccionar esta, tengo que seleccionar esta. Bueno, o puedo ir a vértices. Selecciono todos los vértices de esta línea y escalo en el eje X. Ah, mira que bien solucionado el asunto. Bueno, para hacer todo esto del otro lado tenemos la opción de hacer un symmetry o hacerlo de vuelta para practicar. <coughs> Perdón. Vamos a hacerlo una vez más más rápido. Voy a ir edge, selecciono todos los edge, le voy a dar a connect, me crea la línea, voy a pararme en voy a escalar todo primero para que sea recta esta línea, le doy le doy sin soltar el botón del mouse y estoy moviendo el mouse, pero no suelto el botón hasta que se escale todo. Voy a mover ahora la línea que cree, Más o menos hasta por ahí. Voy a seleccionar esta que no la quiero. Esta que no la quiero. Esta que no la quiero, que ya aprendí que son esas de allá. Control Backspace. Listo, ya la tengo. Voy a vértices. Selecciono toda la línea de vértices. Escalo. Listo, tenemos agujero. ¿Y qué tenemos? Un polígono cuadrado, otro polígono rectangular, otro polígono... Y ya no hay nada estirado hacia las puntas. ¿Vieron? Está un poquito más lindo hacerlo así. Y vos decís, ¿y acá no debería ser lo mismo? Entonces, hacer una línea para acá, de una línea para allá. No, acá lo que vamos a hacer es los bordes redondeados. Los bordes redondeados se hacen de la siguiente manera. Tenemos la suerte que este borde redondeado es acá, 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 hasta el final. Hay modelos que son acá redondeado y acá recto. Y eso ya es una complicación. Pero vamos a hacer los bordes redondeados. Selecciono las líneas de acá. Ojo con seleccionar cosas abajo. Selecciono línea. Puedo hacer un doble clic mientras presiono control, doble clic. Se selecciona toda la línea, todo el loop. Y se selecciona todo el loop también. ¿Por qué se le dice loop? Como cuando se raya un disco que repite, 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 repite. Es un loop. Acá repite la seguidilla de la línea. Es un loop. Una vez que tengo esto, vamos a ver otro modificador que se llama... Chamfer y se escribe chamfer y cuando vos lees chamfer decís ay ah, esto sí yo sé lo que es ahora si vos haces control r control v en el blender y vos sabés lo que hace el control v control r pero no sabes que el control B es chamfer o sea cuando vos veas en max la palabra chamfer la vas a asociar al control v control r que no sé cuál es el de blender o la vas a asociar al dibujito de chamfer, de Canfer en el Maya, el control V que haces en, en Blender. Bueno, no vamos a volver sobre lo mismo. Vamos a hacer Canfer y el setting. Si pico Canfer solo, me da un mouse, un botón que cuando me pongo en las líneas puedo mantener aprieto de mover. Y cuando suelto, muevo de vuelta hacia uno de los costados y me da esa redondez. Bueno, eso puede funcionar. Es complicado. Control Z, Control Z. Luego, si lo hago directamente con el setting, me da estos settings donde tengo más control. Un control es qué tanto voy a hacer Camfer. Otro control es este de acá, que originalmente te viene en 1. Lo pones en 0 y lo que hace es generar estas redondeces. Y le vamos a dar dos redondeces. Acá me olvidé, mira, de elegir una línea acá abajo. Así que lo puedo hacer ahora mismo. Control y cliqueo acá abajo. Control y cliqueo a la que me falta. Reviso las otras. Una vez que está, ¿se parece a esto de acá? Sí, se parece. Bueno, le vamos a dar aceptar. Te voy a explicar el primer problema que tenemos en videojuego en este momento. Un videojuego es muy apreciado trabajar con cuadrados. Y no así con. Ya te muestro. No así con, eh, con triángulos. Lo mejor es trabajar con cuadrado, aunque la suma de dos triángulos te dan un cuadrado. El problema es que tenés acá. ¿Cómo se cuenta un cuadrado? Un cuadrado es un polígono que tiene uno, dos, tres, cuatro vértices. Un triángulo tiene uno, dos, tres vértices. ¿Cuántos vértices tiene esto? Te los muestro en los vértices. Voy a vértices y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vértices. ¡Ay, qué es esto! Esto es un problema. Esto se llama n Es un polígono de muchos vértices. Y en videojuegos suele ser un problema. Así que lo que siempre solemos hacer es intentar conectar vértices, por ejemplo, este con este, y le damos connect, para empezar a crear polígonos de cuatro lados. Lo que tenemos que tomar como costumbre es polígonos de cuatro o tres lados, nunca más de cuatro lados. Pero hay modelos como, creo que puede llegar a ser este donde tener polígonos de más de cuatro lados no es un problema. Otro polígono donde no hay otros objetos donde no es problema tener polígonos de, cuatro, de más de cuatro lados son las armas y toda superficie que se las denomina hard surface, que es superficies duras. En eso a veces no es problema eh, tener más un polígono de más de cuatro lados. Pero ¿qué pasa? Acá estamos haciendo un objeto high poly no estamos haciendo un objeto low poly. Significa que esto yo al final de todo voy a tener que subdividirlo de esta manera, aplicándole un modificador que se llama Turbo Smooth, que sirve para suavizar mucho mi objeto. Evidentemente, si lo hago ahora esto me deforma tanto la imagen, el objeto, la malla que no me sirve. Y los Engons con los turbo smooth funcionan pésimo. Así que, como estamos haciendo high poly, le vamos a tener que poner un turbo smooth. Vamos a tener que subdividirlo mucho esto. Y tenemos muchos engons. Puede que esto sea un problema. Vamos a apretar F4 para que aparezcan las líneas. Por el momento, podemos dejarlo o no. O tomarnos esta, este pequeño tiempo para unir estos vértices. Que yo digo, si uno esto con esto y le doy connect, ya por lo menos acá tengo. No un engon, sino un cuadrado. Bien. Acá tengo un problema. Porque esto ya tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete vértices. Entonces, si ahora qué? Si yo dije que podemos tener polígonos de cuatro lados o triángulos de tres, pero no más. Bueno, ¿qué pasa si yo me voy a vértices y conecto este con este, por ejemplo? Este con este. Lo selecciono con control y le doy conectar. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Sobra. Acá tengo 1, 2, 3, 4. Acá tengo un polígono de 4 lados. Lo dejo, no lo dejo. Está estirado igual que los del principio. Pero estamos llegando como a un borde que no tiene solución. ¿Qué hacemos acá? Bueno, tiene 4 lados. Yo lo dejo. Por ahora lo dejo. Me preocupa este que tiene 5. ¿Cómo lo soluciono? Y no me va a quedar otra que hacer esto con esto. Conectar. Y ahora tengo 1, 2, 3, 4. Que está bien. Y tengo 1, 2, 3. Que es un triángulo, lo mínimo. También está bien. Bueno, dejo esto así. Y ahora por ahora lo vamos a dejar así. Vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Este con este. Conectar. Y 1, 2, 3, 4. Y este con este. Conectar. Bueno, ahora tengo que hacer lo mismo de este lado. Uy, qué plomo. Bueno, ahora sí vamos a usar un symmetry. Vamos a ir a symmetry y tenemos que me va a espejar. Ven que dice mi error. Espejar axis, espejar el eje. ¿Qué eje quiero espejar? El x. Apago. El y. Apago. El z. Apago. Fíjense que hay un cuadro amarillo cada vez que prendo uno de estos. Un cuadro amarillo que está así. Otro, lo apago, lo pongo el Y y ese cuadrado amarillo está así. Apago y ese cuadrado amarillo está así. Los prendo todos juntos y tengo estos cuadrados amarillos. Bueno, el cuadrado amarillo significa que de donde esté el cuadrado amarillo, de un lado se va a reflejar y del otro no. Es como un espejo. Vos pones un espejo adelante de algo y lo del otro lado se refleja. Bueno, ¿qué lado es el que yo quiero reflejar? Vamos a apagar. Yo quiero reflejar este lado a este lado. Por estas linitas nuevas que hice. Entonces, si yo estoy viendo esto de frente, ¿no? Me voy a ir a la vista front. ¿Cuál es el eje cuando algo veo, lo veo de frente? El eje X, ahí dice X. ¿Lo ven? X. Significa entonces que yo el Symmetry lo voy a hacer en X. Pico. Apareció el espejo justo en la mitad, que es donde tengo el guismo. Que es este coso triangular. Y me espejo este lado al otro. Si me lo hubiese espejado al revés este lado al otro. Tengo que solamente aplicar en flip. Fíjense, ven. Ahora refleja este acá. Y yo quiero este, el original. Acá le saco el flip. ¿Sí? Ese es el symmetry. Bien, ya tenemos la caja. Funciona. Hmm. Está muy bien. Vamos ahora a intentar suavizar esta caja. Suavizar la caja significa ponerle el Turbo Smooth, que yo ya lo tengo acá, no hace falta que lo vaya a buscar al desplegable, Hoy Turbo Smooth, y digo, oh, ¿por qué hace esto? No? Lo importante es que ustedes entiendan qué es lo que hace el Turbo Smooth. El Turbo Smooth divide todo por cuatro. ¿Qué significa? Si yo tengo, vamos a poner un Edit Poly acá abajo, para mostrarles esto, ver un polígono y elijo un polígono o vamos a sacar este polígono para que lo puedan ver. Tengo este polígono. Si lo subdivido, me lo corta a la mitad y a la mitad. Me ponen turbo smooth. ¿Ven? Y lo subdividí por 1. Si lo subdivido por 2, ahora cada cuadrado es uno solo y lo va a hacer a la mitad y a la mitad. Fíjense, voy a aumentar la subdivisión. No hace falta que ponga otro turbo. Voy a, a este aumentar la interacción. Le pongo 1, 2. ahora me hizo 1, 2, 3, 4 por cara. 1, 2, 3, 4. Ahí miren, ¿qué pasa si vuelvo a apretar interacción de 3? Cada cara otra vez le va a hacer una cruz. 3. Perfecto. Esto se entiende. Esto es la famosa subdivisión. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo una caja. Que es lo mismo que esto. Una cara, una cara, una cara. Y le pongo un turbo smooth. Supuestamente debería ser una línea y una línea. Le pongo un turbo smooth. Bueno, la línea la hizo, hizo la línea, la ven acá. La línea, la ven ahí. Por cada cara. Si lo apago. Por cada cara ahí está la línea y la línea. Por cada cara está la línea y la línea. Pero te lo esferizó. Porque lo subdivide para suavizarlo. Si yo aumento la subdivisión, ¿qué va a pasar con cada cara? Va a subdividir, va a subdividir. Aumentemos a dos. Subdividió una de las caras. Subdividió otra de las caras. Y si subdivido más, y si subdivido más y más y más. Esto es la subdivisión. Es como al cuadrado la subdivisión de cada cara. Entonces. Borro esto y borro esto. Si yo quiero subdividir este quilombo que tengo acá. Y va a ser que esta cara a la mitad. Esta cara, también la va a hacer a la mitad. Esta cara rarísima, la va a hacer a la mitad. Y se empieza a deformar todo, fíjense. Como intenta subdividir, cuando hace la cara del medio de este rinconcito. Hace lo que puede. Es un descontrol lo que pasa cuando pones el Turbo Smooth. Entonces vamos a aprender lo más fácil a lo más difícil. El Turbo Smooth va a ir siempre. Y siempre va a ir con mucha subdivisión. 3, más 3, 7, no, porque se te cuelga el maxi y perdés todo el trabajo. Fíjense que hay un buen suavizado, algo lindo, pero que el cuadradismo este, el filo, lo perdí. Bueno, lo que necesitamos hacer es lo que se llaman loops de soporte o loops de control. ¿Qué significa? Vamos otra vez al ejemplo de la caja. Hago un box. Le pongo un turbo smooth. Y hace esto. Antes del turbo smooth, acá abajo le voy a poner un edit poly. Y voy a ir a edge. Voy a seleccionar todos estos edge. ¿Qué pasa si hacía connect? Me pone una línea en el medio. Bueno, bien. Esta línea la puedo llevar acá y hacer otra. Connect. Y llevármela bien al borde. ¿Qué va a pasar con esta cara? La va a subdividir. ¿Qué va a pasar con esta cara? La va a subdividir también, pero mucho más chiquitito y finito. Eso va a hacer que el filo se mantenga. Fíjense. A activar el turbo smooth. Ven como ya no es más una esfera. Ahora, con esos loops de control, intenta subdividir, pero donde los puse. Es algo me deja redondo esto, que no sé por qué. Pero lo donde yo puse las líneas es como que me mantiene el filo. Y mientras más cerca, vamos a edge, seleccionar esto, más cerca esté el filo del borde, que también va a subdividir estas caras. Mientras más cerca esté, más filo va a mantener. Vamos a ir al modo lo activo. ¿Ven? Mira qué recto que está. Ya no está más redondo. Bueno, pero me falta todo esto. Bueno, es sencillo. ¿Qué tengo que hacer? Y poner un filo. Lo pusimos. Vamos a separar un poquito más para que lo puedan ver mejor. Puse este. Puse este. Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Me doy vuelta. Selecciono todos estos y le pongo uno y otro acá en vez de hacerlo de a uno voy a ir a, en vez de a connect voy a ir al setting de connect y le voy a decir que quiero dos y les voy a decir que los quiero justo en los bordes ¿eh? con este de acá le voy a aceptar un poquito menos a ver espérate vamos a hacer dos y que más o menos ahí entonces, ¿qué va a pasar? Esta cara la va a dividir. Esta cara la va a dividir, dividir. Y esta también la va a dividir. Y esta también la va a dividir. Al dividir estas caras chiquitas, lo que va a hacer es concentrar mucha geometría en esa zona. Miren, voy a activar el Turosmood. Y ahora son. Esa carita es esto. Incluyendo esto de acá. Y decís, ah, ahora es una caja esto, porque subdividió todo. Es medio un quilombo, decís, porque ¿cómo identifico lo que está subdividiendo? Mira este truco, para verlo nada más, no es que sea algo útil. Vas a polígonos, picas este polígono y a ver qué es lo que pasa esto cuando se subdivide. Prendes el truco pero con el polígono seleccionado. Eso es lo que le pasó a tu polígono finito. Este polígono finito sabemos que lo va a dividir en dos, una línea acá, larga, y otra corta, transversal y paralela. Ay, se me salió. Transversal, acá está. Paralela y transversal. ¿Sí? Apago el Turosmood. Línea común. Activo el Turosmood. Aparece la línea. Es la misma línea finita, pero con cortada al medio y cortada al medio. ¿Quieres ver qué, qué asunto es esto de... Este de acá. Este de ahí. Vamos a activar el Turus Es este de acá. Acá tenemos un error, que no sé qué pasó. Que encima que es difícil, yo los confundo con un error. Tengo una línea que está de más. Creo que no sé cuál es. ¿eh? No, estos son 1, 2, 3. Déjenme que esté virando un segundo. No, 1, 2, 3. Vamos a ver cuál es esta línea de acá. Activo el Turus es esta con esta cosa rara del medio. Decís, mmm. bueno. bueno, se entiende cómo es la subdivisión. ¿Qué pasa si yo.? Sé que tengo una duda, a ver si lo estoy haciendo mal. Vamos a hacer una última cajita y lo vamos a hacer más rápido. De paso, ustedes practican. Acá tenemos caja, edit poly. Selecciono todo esto y le doy connect 2 hacia los bordes. Le doy a, a esto, hay que darle aceptar. Le doy connect. Ya está puesto hacia los bordes. Me falta en otro lado las caras. Sí, me estaba faltando una cara más. Fíjense, esta cara. Connect. Esta, ¿ven? Ahí está la que me estaba faltando. Sabía que algo me pasaba y no, se, no me he dado cuenta que. Esta, esta y esta. Esta línea de acá es la línea de selección que es esto de acá. Voy a intentar sacarla para que no se confundan. Eh, esto estaba en Customize Preference, creo. Seleccionar. No, era acá. Ya les digo dónde. Figure viewport. Mm -hmm. Bueno, no lo logro sacar, pero a ver si logro mostrarles qué es lo que les quiero decir. Ven que si no está seleccionado, no aparecen estas líneas fantasmas blancas acá. Y solo están las que acabamos de agregar: de un lado, del otro y transversal. Ahora sí, selecciono, aparece esta, pero que esta de acá es de selección, no se preocupen, no existe. Y cuando le pongo el Turbo Smooth, ahora se aprecia un poco mejor y el cuadrado es más cuadrado. Entonces, vamos a volver a hacer esa cosa que era mirar qué pasa con mi polígono. Este polígono, yo que sé, qué pasa con eso cuando se activa el turbo es mutuo. Activo, pasa esto. Subdivide transversal, pero cercano al borde, que es más hacia donde están pegadas las líneas. Es complicado, yo entiendo que sí, pero la subdivisión que sucede acá. Cuando lo activo, fíjense, es esta. La subdivisión son las líneas de adentro, son esta línea, es una subdivisión. ¿Recuerdan que era corte al medio? ¿Por qué no lo cortó al medio esta? ¿Y por qué lo, las líneas las puso tan al borde? Porque este rectángulo está más hacia el borde. Si este rectángulo estuviese más hacia acá adentro, esas líneas de corte estarían más hacia allá. Pero está bien pegado hacia este costado. Por ende, cuando se subdivide, las líneas también las pone hacia el lado que va el polígono, que es hacia acá. ¿Sí? Hacia mí. Eso es la subdivisión cerca de un borde. Bueno, espero que se haya entendido. Si no, me lo dicen y yo intento hacer otro video. ¿Qué pasa con esta subdivisión? ¿Es suficiente? Y yo miro el cuadrado y digo, es un cuadrado raro. ¿Qué tal si lo subdivido un poco más? Interacción de 2 y de 3. Ahora es un recontra cuadrado. Perfecto. Lo que hizo fue subdividir eternamente. Mira, el polígonito, cuántas veces lo subdividió. Y fíjate cómo las líneas se van viniendo hacia la zona de confluencia, hacia la zona donde todos los vértices confluyen, que es en la punta. Se separan de lo lejos, del centro, y el de adentro quedó así bien distribuido. Pero las puntas, fíjate lo que son. La línea del costadito, mira lo que es ahora. Eso es la subdivisión. Es tener algo muy sencillo. Subdividido por muchas caras. Y si no les pones los loops de control, se los saco. Solo para recordarles. Les saqué todo. Se lo sacamos. Te lo redondeas. Así eh, que no se lo saque de otro lado por acá. Y acá abajo. Si no tiene loops de control. De soporte. Ah, me falta otro. Oh, acá atrás. Si no tienen los loops de control y de soporte, te redondea la caja. ¿Sí? Tiene tres interacciones. Bueno, espero que se haya entendido. Es muy difícil de entender, pero una vez que lo entendés te das cuenta de qué es lo que está pasando. Entonces, ¿a qué voy? Esto, cuando yo le activo el turbo mode y pasa todo esto, vamos a dejarlo en uno como para que se entienda la menor cantidad de subvisiones. ¿Por qué suaviza? Bueno, ya sabes por qué suaviza esto. Me siento en cuadrado ¿Por qué suaviza? ¿Por qué lo suaviza? A ver, ¿por qué lo suaviza? Porque no tiene los loops de control. Entonces, ¿cómo pongo yo loops de control? Y yo aprendí esto. ¿Aprendí qué? Habíamos dicho así: que seleccionaba los edge. Este, este. Hago control clic y se selecciona sin mover, ¿no? Clic, control clic, doble clic. Hasta que se seleccione todo el ring. Todo el ring. El ring es el anillo. O si no, lo hago a mano. ¿Y qué pongo ahora? Un loop de control. Voy a connect. Le digo que quiero uno acá arriba. Ay. Acá arriba. Y otro acá abajo. Entonces agrego un loop más. Tuki. Y los quiero divididos. Ahí no. Vamos a poner todo en cero, en cero. Tengo dos y los levanto. Loop de control. Perfecto. ¿Pensás que falta algún loop de control acá? Sí, como vimos en la caja, tenemos loop de control acá, acá y falta este de acá. Cuando yo subdivida, ven que no. Algo distinto es. Algo cuadrificó, pero me faltan más loop de control. ¿Y dónde te están faltando? Y te faltan acá. Acá, 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 acá y toda la vuelta. Toda la vuelta te falta. Entonces seleccionas todo. Vas a Connect. En este caso podemos poner todo a 0 y uno solo. Y lo movemos bien hasta el fondo. Epa. A ver, acá tenemos entonces 1. A vamos a darle a aceptar. Tenemos 1. Dos, y me falta este de acá, acá tenemos el tercero, falta el cuarto. Bueno, uff, no terminamos más. Seleccionamos, conectamos. Ok, y ahora sí, ya están todos. No, acá te falta otro, fíjate. Acá eran de dos. De control Z a control Z, eran dos, uno en cada lado. Conectar. Bajamos todo a cero, ponemos 2 y decimos que se vayan hacia los costados. Bien. Ok. Ahora sí, están, están. Los de este lado faltan. Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Prendo el turbo smooth. Y fíjate cómo aparece el cuadrado. Aparece el cuadrado y aparecieron otras cosas que son estas líneas de acá. ¿Qué son esas líneas de ahí? Son la continuación de este loop de control. ¿Qué significa? que cuando vos pones un loop de control para controlar el filo de una zona, que la zona es esta, el loop de control no queda solo en tu zona que quieres trabajar. El loop de control sigue, sigue todo hasta acá. Y al seguir hasta ahí, genera nuevas líneas que el turbo smooth detecta e intenta respetar y subdividir. Así que lo que quiero decir acá es, que cuando subdividís un objeto con líneas de control con loops de control, intentemos siempre controlar la zona y no todo el resto del objeto, porque pasa esto, el Turbo Smooth lo detecta y e intenta subdividirlos. Y allá a lo lejos no necesitábamos loop de control, pero como ahora están porque lo hicimos todo a lo largo del objeto, el TurboSmooth lo detecta, intenta subdividirlo y llame de forma a otra zona que estaba más a lo lejos de la zona donde yo quería trabajar. Ahí está el expertise del modelador 3D. Generar loops de control que contengan la forma original cuando le pongas un TurboSmooth sin afectar otras que no lo necesitan. Eso es lo que te va a castigar durante toda tu vida de, modela de modelador 3D, la subdivisión y los loops de control. Toda tu vida va a ser en torno a eso. Tu vida profesional de 3D. Bueno, si yo activo el Turbo Mood me doy cuenta, apenas saco el wireframe, que esto viene bien, pero acá pasó algo raro. ¿Qué es esto? Acá? Bueno, es que seguramente también me sigue faltando un loop de control. ¿Adivina dónde? Acá. Para controlar este filo. Porque este filo. Es todo esto. ¿Y no? Yo necesito un filo. Acá, un loop de control que controle. Este filo. Entonces, ¿qué hacemos? Línea. Connect. Ponemos todo en cero. Uno. Y movemos. Siempre pongan todo en cero y se manejan con lo que necesitan. Bueno, vamos a... Tratemos de no poner todo tan junto porque es complicado trabajar. Vamos a dar OK. Y decís... Bueno, listo. Esto debería funcionar. ¿Aprendes? ¿no? TurboSmooth. Y dices, algo pasa acá. Pasa esto. ¿Ves esto de acá? esto todo este lío? Ya no lo entendés. Es imposible de entender. Solo cuando apagas el TurboSmooth te das cuenta que ¿qué es lo que está pasando. Está pasando que acá tenés. Vamos a modo vértice. En Edit Poly. Está pasando que acá tenés muchos vértices. Uno al lo del otro. Y muchos polígonos por ende. Que el TurboSmooth intenta subdividir. Bueno, esto hay que eliminarlo. Y lo podemos eliminar. ¿Qué? ¿Lo borro así con delete? No, 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 no. Voy a Edge y digo que borro el Edge con control backspace. Este me enseñó pico, control backspace, Te me enseñó. ¿Y este lo vas a borrar? No, este no, porque te sirve el loop de control de este loop. ¿Y esto qué hago? Borro este. Y este podrías llegar a borrarlo. Pero si lo borrás, se va a perder el filo de este. Hace la prueba. Bueno, querido, ¿qué es lo que hago? Pico este, control backspace, se me borró el otro. Pico este, control backspace, y me quedó este agujero. No. Lo que vamos a hacer es unir estos vértices. Vamos a ir a target well, y ¿cuál a cuál vamos a unir? Y yo eso calculo que este lo voy a unir a este, y este lo voy a unir a este. Entonces esto, con target well se hace así. Picas target well. Picas un vértice, te queda el mouse pegoteado, y lo picas al otro al que querés unirlo. Y haces lo mismo de vuelta. Picas en este y a este al que querés unirlo. Fíjate cómo limpiaste la zona. Cuadrados, cuadrados, rectángulos. Y bueno, acá ya tenés un lío, como siempre. decís ahora, ¿quiero hacer lo mismo como por acá? ¿O esto ya funcionaría? ¿Qué pasó con este? Edge, ¿Por qué tengo esto que termina acá? Esto es raro que termine acá. Debería seguir una línea que conecte. No sé, en algún lado tiene que conectar esto. Que conecte acá. Vamos a conectarlo. ¿Por qué? Porque si no lo conecto, cuando aplico el turbo smooth, el turbo smooth siempre te va a dar una, una referencia visual de que algo se está distorsionando. ¿Ves cómo esto se distorsiona con respecto a este? Eso es porque este vértice está conectado a este vértice formando un. 1, 2, 3, 4, un polígono. Y este es 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Es un n El Turbosmood no funciona bien con los n Entonces, cuando activas el Turbosmood decís: Qué mal se ve acá algo. ¿Por qué se distorsiona así? Es por tu vértice que anda suelto por ahí. Entonces, conéctalo a algo. A cualquier cosa. A este. Ponle vale, connect. Ahí está. ¿Cuántos polígonos te van quedando? Tenés esto que ahora es un triángulo, no, es un cuadrado. Es 1, 2, 1, 2, 3, 4. Listo, polígono. Y acá tenés 1, 2, 3, 4. Está muy bien. Vamos a activarlo. Sigue distorsionado. ¿Por qué? Porque de este lado no tenés lo mismo que acá, o de este lado, mejor dicho, no tenés lo mismo que este lado que es el que estás trabajando vos. Entonces decís, ¿todo este lío que estoy haciendo de acá en este costado micro quilombo que tengo, tengo que hacerlo también del otro lado? Bueno, mira, la idea es que vos hagas un lado solo y después hagas simetría en X, simetría en Y. Eso es lo más aconsejable. Otro consejo es este. Acá tenés un mini triangulito y acá tenés un cuadrado. Te aconsejo que siempre distribuyas tu malla de forma eh, simétrica en lo posible. Rectángulo, rectángulo, cuadrado, cuadrado, rectángulo, 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 cuadrado, triángulo. Ahí o haces de este triángulo un cuadrado, o haces de este cuadrado un rectángulo. Un triángulo. ¿Cómo lo haces? Vértices, targo de tu well, que aprendiste recién. Este con este. ¿Qué tenemos ahora? Un cuadrado. ¿No te gusta? Lo haces más cuadrado. Lo mueves al vértice. Mira qué tal. ¿Te gustó? ¿No te gusta el triángulo? Picás el edge. Control backspace. ¿Qué tenés ahora? Un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. No se entendió. Fue muy rápido. Rebobiná y fíjate de vuelta. Vas a ver que es sencillo lo que te digo. Acá esto se está poniendo bien. Mientras más cuadrados y, y, y equitativos, simétricos sea el asunto, el Turbosmooth funciona muy, muy bien. Muy, muy bien. Hasta acá vamos bien. Acá tenemos un lío, que son estas puntas. Que seguramente el Turbosmooth va a ser un, algo que no nos guste. Vamos a probar. Vamos a picar afuera y vamos a activar el turismo ¿Ves? Acá está... Las puntas que no nos gustan. Mirá qué lindo que se ve este cuadrado. Acá ya hay algo raro. Bueno, apagamos el turbo modo. Pensamos de vuelta qué es lo que nos está pasando. Y acá vemos que tenemos dos líneas que no estarían funcionando bien. ¿Qué hago? Vamos a aislar la tapa. Tiro esta línea hasta acá abajo. ¿Será una solución? Puede ser una solución. Lo voy a hacer. ¿Cómo hago para unir las líneas? Otra vez tengo que hacer Edge, 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 Edge. Y connect. Con eso me alcanzará. Vamos a Settings. Para ver si tengo 1, 1, 1. Y así. Bueno, parece que puede llegar a andar. Pero no se me mueve para allá. No importa, le doy a aceptar y lo muevo yo. Ahí está. Ya está. ¿Estoy listo, salvado? No. ¿Por qué? Vos solo creaste una línea, pero nunca conectaste estos dos puntos. Target well. Este con este. Ahora sí, tenés una línea continua llamada loop. Tenés una línea continua llamada loop. Tenés una línea continua llamada loop. Eso ahora debería haber mejorado. Activamos el turbo smooth. Fíjate cómo que sí funciona. Tiene un alguito ahí que tiene que ver Culpa de este de acá. ¿Cómo arreglamos? El lío son estas dos puntas. Bueno, yo creo que quizás me convenga poner una línea acá. Voy un connect. Pongo todo a cero. Muevo. Uff, mira lo que hace. No importa, le doy a aceptar y me muevo. Voy a escalar y escalo en X. Voy a mover y muevo. Y voy a generar... Hasta acá lo voy a generar. No, no quiero acercarme al filo porque ya tiene un loop de control, que es esta línea de acá. Este filo de acá, el que corta 90 grados. Acá hay un grado, 90 grados está controlado por esta línea de acá, ese filo. O sea, este filo de 90 grados está resguardado por este y por este de acá abajo. Así que este está el cohete acá. Para lo que busco es que no se me hagan estos triángulos. Entonces, no es necesario que, no es necesario que esté ayudando al filo este, porque ya tiene su propio loop de control. Así que lo voy a estirar para generar cuadrados. Bueno, eso está. Y ahora que generé los cuadrados, voy a unir vértices. Para limpiar mi geometría, para Getwell, este con este, este con este, este con este. Ay, no, este no sé si lo quiero. Ahí. Y de este lado no voy a trabajar, habíamos dicho. Así que acá. Fíjense cómo ahora esta zona que estaba tan linda cada vez se amplía más y mejor en cuadrados. Acá está la nueva. Esta zona debería funcionar muy bien. Ya esta no. Pero esta zona sí. Bueno, vamos a verlo si funciona mejor. Ahí claramente funciona mejor. ¿Y qué pasa si aumento la interacción? No, funciona muy bien esta esquina. Esta también, más o menos. Tiene acá más redondeado que acá. Acá está lo mismo. Vamos a ver si lo podemos mejorar. Pero el orificio funciona. Y eso es gracias a la distribución de los loops. Espero que se esté entendiendo. Vamos a hacer una simetría para que todo este lío se acabe. Este vértice que está acá, colgadísimo, no hace nada. Vamos a targetearlo. Ahí está. Bien. Vamos a hacer un simetri de derecha a izquierda. Y después un simetri de derecha a izquierda. Vamos a ir. Arriba del Edit Poly, otro simetri. Dijimos de derecho izquierda, es el X. Lo apago y es, me lo está mm, espejando al revés. Yo quiero que este lado vaya de este lado. Entonces, flip. Ahora sí, fíjense. Tengo los mismos de este lado que de este lado. Ahora me falta que de este lado sea igual a este lado. Vamos a activar el. Creo que es el Z. No, el Y. Ahí estamos, me fijo, este es este, este es este. Tendría que tener estos cuadraditos que hice tan lindos acá, acá. Si apago el I, sí, ahí está, con el I prendido. Bueno, voy a colapsar todo porque ya no quiero trabajar con tantos modificadores. Me paro acá, botón derecho, colapsar hasta ahí. No todo, hasta ahí. Me dejo un Edit Poly con todas mis modificaciones. Si le pongo el Turbo Smooth, Debería haber una caja bastante bien cuadrada. Hay un asunto. Los bordes son redondos. Y yo puse los loops de control tan cerca que se me afilaron mucho. ¿Qué debería hacer? Y quizás separar un poco los loops de control. Ven que acá es redondo. Bueno, vamos a probar eso. Vamos a F3, F4. Selecciono todo el loop de control. Verifico que se mueva todo. O vamos a trabajar siempre en la misma zona por si tenemos que hacer simetría. Vamos a trabajar siempre a este lado. Muevo acá, muevo acá, muevo acá. Lo que pasa acá no importa. Después vamos a hacer simetría. Vamos a ver si la separación de estos luz de control me ayuda a obtener esa redondez. Vamos a ver. activar el Turbo Smooth y la verdad que sí, funciona. Debería ser más aún. Puede ser. Podríamos probar si moviendo los loops de control alcanza o necesitamos hacer otra cosa. ¿Qué pasa si yo en vez de trabajar así eh, y adivinar qué es lo que estoy haciendo, Si cómo va a resultar el Turbo Mode? ¿Qué pasa si yo lo dejo prendido, me paro en vértices y muevo los eh, los Edge con el turbo smooth prendido. Fíjense que el resultado es automático. ¿Cómo hago esto? Tiene que estar este botón prendido. Mostrar resultado final. On-off. El resultado final es el último modificador de la, del stack. El stack es la pila de modificadores que hay en esta zona. El último, ¿cuál es? El turbo smooth. Si yo activo que muestre el resultado final, le estoy pidiendo que me muestre el resultado del último modificador, que es el TurboSmooth porque pues yo te paro en turbosmooth y me voy y si esto estuviese apagado y me voy a edit acá abajo a vértices a trabajar los edge y moverlos no veo el resultado del turbosmooth aplicado. Lo prendo, siempre tiene que estar prendido con el ojito y activado. Entonces ahora sí puedo trabajar un poquito con los edge seleccionados. Se ven un poco distintos, se ven amarillitos. Vamos a hacer doble clic en este para seleccionar todo el loop y correrlo para acá. Fíjense cómo se me redondea. Este no hace falta mucho. Este quizás hasta. O borre esto o borre este. No, no me están siendo útiles. Pero ahora sí hemos redondeado mucho más que acá. Salgo. Fíjense cómo se redondeó más esto que esto. Bueno, perfecto. Funcionó, funcionó. Vamos con un symmetry. Symmetry en X. Flipeado. Simetría en Y. Listo, obtuvimos todo lo que tenemos, colapsamos hasta acá, vamos a hecha, apagamos el mostrar resultado final y estamos teniendo esto que es como una mugre que tenemos que limpiar. Estos triángulos acá no tienen razón de ser, entonces yo iría a vértices, target well y digo, Pico, eh, targeteo estos o voy a usar el simetría. Nah, la verdad que si no te cuesta nada, hacelo. Digo, conecta este con este, le seleccionás y le das connect y no conecta. ¿Por qué no conecta? Porque hay una línea en el medio. ¿Cómo conecto entonces? ¿Tengo que hacer desaparecer la línea del medio? Sí, esa es una opción. Doble clic, control y doble clic. Control backspace y se borra la línea del medio. Y vos ahora podrías seleccionar los dos y darle connect. Hacer lo mismo acá. Porque la línea del medio no te servía de nada. Connect. Y ahora esto de acá, esto para qué lo crees, control backspace. Y dice, ah, me quedo, se me borra la del medio. Bueno, no importa. Seleccionás, se seleccionás y connect. Fíjate cómo ahora, en vez de tener esos triángulos locos, ahora tenés cuadrados. Que el TurboSmod sabemos que los ama. ¿Sí? Bien. Volvemos. F3, F4 para ver los edge. Esto viene bien. Este rectángulo lo tenemos. Hmm, quizás hasta me animaría a bajar un poco este loop. Vamos a, a ver cómo se vería. Activo el Turbo Smooth, mostré el resultado final. Selecciono este Edge que es este de acá. Este de acá, Turbo Smooth. Y lo bajo un poco. No, no mucho, no. Bueno, hasta ahí. Estas redondeces, ¿qué hacemos con esto? Esto está mal, esto no va acá, es cuadrado. Hacen falta loops de control en los bordes. Bueno, vamos a trabajar en un solo borde, en el borde derecho. Tuki. Acá lo vemos el problema. Esta es mi línea original sin Turbo TurboSmooth. ¿Sí? Fíjense, esta línea de acá. Cuando activo el Turbo Smooth, el Turbo Smooth me muestra lo que está haciendo, pero la línea original de vértices es esta. Fíjense que estoy acá mostrando el resultado final. ¿No me vendría bien tener este edge subdividido así como un loop de control acá, un loop de control acá? Sí, la verdad que sí. Hay algo fácil que podemos hacer y es poner un loop de control acá para arrancar. Bueno, es una opción. Otra opción sería poner alrededor tanto arriba, todo alrededor, como abajo, todo alrededor. Arriba y abajo de qué? Arriba y abajo de esta línea. Arriba un loop de control, abajo otro loop de control, y eso contendría un poco el filo y me dejaría esta cosa rectangular, que bueno, me gusta. ¿Cómo podemos hacer eso de manera automática? Primero me doy cuenta que esta redondez es mucho más grande que esta redondez, así que quizás selecciono esto y... Esto. Control Backspace. Ahora es más finita, me gusta. Y, pero me generó un Engon. ¿Cómo lo arreglo? Vértices. Selecciono este con este. Conectar. Bien. Ya no hay más Engon. Son cuatro o triángulos. Un, dos, tres, cuatro. Este, mira este de acá. Entre cuadrados y triángulos. ¿Qué prefiero? Cuadrados. Pico este que me genera este triángulo y este triángulo, dos triángulos que son un cuadrado. Borro la línea en medio, control backspace. Ahora tengo un cuadrado, un cuadrado, un cuadrado. Bueno, eh, muy bien, me gusta. Vamos a concentrarnos en esta punta porque sabemos que deberíamos hacer lo mismo en todas las demás, pero vamos a usar el y eso también lo sabemos. Pensamos, a ver, si yo tengo que tener todos mis cuadrados lo más bien distribuidos que pueda, Hago los cálculos. Si yo esta línea que va transversal la conecto con esto, ¿cuántos polígonos me queda? Me queda 1, 2, 3, 4, 5. No me sirve. Pero quizás sí me sirva hacer esto, que es este con este. Conectar. Eliminar esto. Y quedarme con cuadrado, cuadrado, triángulo. Eh, es una opción. Vamos a hacer la línea en los costados. En vez de seleccionar... Les voy a enseñar una cosa nueva. En vez de seleccionar los Edge, ¿cómo se seleccionan así? Si yo selecciono este, mantengo apretado Control, y el de abajo, genera la selección del Loop. Ahora, si yo selecciono este, Control, y doble clic en el de al lado, selecciona el Ring. ¿Mm? Esa es una opción. Bueno, le ponemos un Connect. Vamos a ponerle un Connect. A ir hasta ahí vamos a intentar contener eso ver, pero ahora poner un loop acá ay se me salió ahora poner una acá arriba es como no sé tengo que seleccionar esto pensás ¿no? y darle un connect y todo esto también lo voy a necesitar redondeado que tiene una, un bisel se llama esto si yo no selecciono todo aquello oh, perdón, y pongo el connect acá y lo escalo todo eso que sé que aprendimos y que lo traigo hasta acá, este ¿cuándo lo arreglo? Pues el de este es este, el control de este filo es este loop y pero el de este así, es este, no, entonces se corta y es raro. Voy a tener que poner Línea por todos lados. Vamos a intentar algo nuevo. Vamos a deshacer este loop de control. Y este de acá abajo. Este que hicimos. Este afuera. Vamos a hacer el symmetry rapidito. Porque necesitamos que todos los costados estén bien. Creo que era este flipeado, no. Este flipeado. Ya me perdí. A ver, ¿cómo era? Era este sobre. Estos están iguales. Y este, no me acuerdo cuál es cuál. Mm, a ver. Ah, está apagado el simétrico. Vamos a ver a uno. Quise hacerlo rápido y me perdí. Uh, 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 uh. Este es el eje X. También este es este. Y el de los allá. Es el Z. Era flipeado. Ahí va. Listo. Colapso. Vamos a seleccionar toda la línea esta. Control clic. ¿eh? Y voy a intentar esto. No sé si va a funcionar. Chamfer. Settings. Pico. De una línea seleccionada genera dos. Una a cada costado. Este modificador. Le aumento este número. Ven ahí. Eso es lo que hace. Una línea arriba y otra abajo. Decís, y esto no me lo podrías haber enseñado antes. Sí, pero si no saben lo básico, no van a entender lo que está haciendo. Este es como que pone un loop de control automático. Así que le vamos a dar a aceptar. Parece que viene bien. Yo veo todos cuadrados, salvo acá que es un descontrol de triángulos, pero parece que puede andar. Le voy a dar Smooth. Muy... Y fíjense cómo cuadrifiqué un poco más y tengo un bisel todos los bordes. Bueno, perfecto. Funcionó bien. Igual reviso. Reviso qué puedo arreglar. 1, 2, 3. Esto es manía de los modeladores, pero acá tenés 1, 2, 3, 4 y triángulo. Y... Si vos haces esto, ¿qué pasa? ¿Te fijas qué pasa? Total no se rompe nada. Guardalo. Target well. Si pones este con este, si soldás esos. Decís, acá me gané un cuadrado, eliminé un triángulo. Pero te creaste un nuevo triángulo acá. ¿Funciona esto con el turbo smooth? La verdad que no se nota. Comparado con otra esquina. Mmm... Tenemos nuestras dudas, ¿no? ¿Qué nos gusta más? Hay veces que generar todos cuadrados es un proceso muy complicado, porque si yo hago esto que hice recién, ahora debería generar una línea acá, fíjate, lo voy a hacer como casi rápido. ¿Todo para qué? Para poder tener... Cu polígonos cuadrados y vale la pena y a veces no a veces no hace falta voy a comer resto para acá uh, esto deja de pensar acá creo no sé si lo estoy haciendo pero ya estoy medio mareado tal well, este con este este con este este con este no si lo tengo en el cuadrado para que me comía acá un segundo mira si hago este con este, este con este, este con este, este con este, este con este y elimino este, ¿no? Control backspace. Ah, listo. Tengo un cuadrado, un cuadrado, un cuadrado. Y acá no tenemos un cuadrado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Engon. Entonces deberías hacer una línea acá a lo largo y conectar este con este. Fíjateos Más vértices. Una línea creé, conectar. Recién ahora tengo cuadrados. Pero es un descontrol. Fíjate, tengo un cuadrado, 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 un cuadrado. Un cuadrado. Va a funcionar bien el Smooth va a funcionar bien el Mod, funciona divino. Pero vale la pena hacer todo eso. Tuve que agregar una línea más. Por ende, al agregar una línea más que es esta, se me fue todo hasta la otra punta. Y capaz que no se sirve, no hace falta tanto. Así que vamos a dejar ese triangulito. Eso te lo voy a dejar a vos que decidas. Espérate, ahí. Dejo este. Pequeño triangulito. Que como esto no se va a animar, no va a ser flexionado, ni rotado, ni nada por el modificador de animación. No le va a pasar nada. Y si el turbo mood, que es lo importante, funciona, te hace esto. ¿Ves esto de acá? Estos diamantes, te hace ese triángulo. Pero si no se ve, no pasa nada. Y si no va a ser un problema futuro, tampoco pasa nada y me evito todo ese trabajo que te mostré recién. Tiene otras soluciones, pero sería dar vueltas sobre el problema, como por ejemplo crear una cara interna acá. Eh, las intento hacer, a ver si sale. Pero ya incluiría otro modificador que es el CAT. Con este CAT, vos picas en un vértice y puedes hacer unos cortes. ¿Sí? picas y picas y con target vuelvas vas viendo si logras algo a veces ni siquiera lo ves lo que estás haciendo si sí, esto sí, no es lo que tengo que hacer y era al revés era este con este volvés al cat y le vas dando hasta encontrar la forma y ver si funciona es lo que estoy haciendo en este momento porque en la mente a veces no te aparece la figura Casi nunca te aparece la figura. Por eso es la tortura de todos los modeladores. Eh, acá tenés 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ah, ya la arruiné. Bueno, y ahora hasta que me salga voy a estar un rato. A algunas personas se les ocurre más rápido cuál es la figura para obtener cuadrados y otras como yo tardo bastante en darme cuenta. Funciona, el TrueMuth funciona igual. Te hizo esta cosa acá, ¿por qué? Porque acaba de generar una cara nueva acá. Es, es decisión tuya. Mi decisión para este modelo es dejar ese triangulito acá. Dejar este triangulito. Porque si no, voy a perder mucho tiempo intentando buscar la forma. Después, si estoy más relajado, vengo al rato, me tomé un café o almorcé y me pongo de vuelta a mirar esta esquina. Y digo, capaz que le saco la forma con el CAD, genero caras internas. Mientras sean cuadradas no hay problema. Y mientras sea algo plano el TurboSmooth no te va a ser mayor problema. ¿Ves? Así que por el momento y de acuerdo a las, a las falencias, por llamarlo de alguna manera, de cada modelador, decís, bueno, hasta acá lo dejo esto, gracias por los servicios prestados y continúo con mi modelo. Vamos a hacer entonces una revisión de que esto esté acá, esto esté acá y esto esté acá, está bien aplicado el Symmetry. Voy con un TurboSmooth, a ver si esto ya está como para terminar el modelo. No, me estaría faltando quizás agregar un poco de control acá, que es esta zona de acá. Lo voy a hacer con el TurboSmooth puesto. Me voy a ir a Edge, TurboSmooth Turbo puesto, activado mostrar resultado final. Voy a ir en F3 para poder ver lo que estoy haciendo y voy a agregar acá una línea. ¿Sabes que para agregar una línea tenías que seleccionar ir a Edge y seleccionar Todas las santas caras con control. Bueno, te enseño esto porque la verdad que este video fue bastante más allá de lo normal. Y te voy a enseñar la forma fácil de hacer esto. Que es activar el Raybon, Que es esta pestaña acá. Irte a Freeform. No, perdón. Irte a Modeling. Ves que tenés muchas solapitas. Estas solapas aparecen solo cuando activas Raybon, Este, Show Raybon. Y a veces no se ven porque tenés que picar en esta flechita blanca. Las picas y aparecen. Si tiene gana. Ahí. Sí, depende de la versión del Max. Bueno, aparece. Y es la solapa modeling. Esta opción: Swift Loop. Swift Loop, lo picas. Y lo que haces solito, mientras apoyas el mouse, no estoy haciendo clic, no estoy haciendo nada, solo muevo el mouse. Por distintos lugares, solito te pone el loop de control. Entonces vos lo clavas, lo pones ahí, clic, ahí quedó. Decís, oh, amigo, esto me lo tenías que haber mostrado hace 55 minutos. No. Yo te tenía que mostrar los Edge, cómo funcionan, para qué sirven, cómo funcionan sobre una subdivisión. A partir de ahí, una vez que conoces todo y lo sabes controlar, recién ahí vas a la opción fácil, porque ya entendés lo difícil. Y otra recomendación es que ese Swiss Loop, porque vos tenés todo esto apagado y que ir a cada rato, es Custom My Hotkey. Acá donde dice Type Search y estás en Action, pones Swiss Loop, picas. Uy, Swiss Loop, picas. Y acá le asignas un shortcut que te acuerdes. El mío es Al1. Entonces yo, cada vez que estoy acá y hago Al1, no hice nada, ¿ves? y ya tengo mi Swiss Loop para picar en cualquier lado. Al1. Y ya tengo mi Swiss loop. Así que el trucazo del día. Bueno, ya pusimos este loop. Botón derecho para sacármelo de encima. Puse este, ¿no? Sí. Para controlar un poco ese filo. Me fijo si sirvió de algo. Bien, y ahora vamos a hacer uno acá abajo. Edge Swiss loop. Uh, Va bien esto. Ah, vamos a hacerlo acá en el borde. Con al 1 su loop, borde. Perfecto. Listo. Tenemos nuestra tapa de la caja. ¿Podemos mejorarlo un poco más? No lo vamos a hacer. Ahora sí, si esto, don Juan, ¿qué onda? ¿Cuándo lo hacemos? Bueno, apagamos el tour smooth, analizamos el objeto y decimos, eh, acá puedo hacer algo yo. Puedo. Se me han generado estas líneas. Puedo tener hasta incluso la del medio. Control Backspace o oh no. Selecciono estas caritas. Y digo, y de acá me va a salir con Shift un Extrude que va a ser esto. Bueno, pero es más finito, don Juan. Bueno, entonces si es más finito antes de extruir, escalo. Y no están en el borde. Tiene este espacio. Escalo en X. Ahora sí, ¿te parece que es donde tiene que ir? Ahí, 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 sí. Puede ser quizás un poquito más ancho. Bueno, mover, mover, shift y extrusion. Perfecto. Con estas caras solas que tenés, que tiene que ir un poco más abajo. Ahí, ahí. Okay. Eh, ¿Qué pasa cuando subdividas esto? Ya sabes, te va a ser un bollo. ¿Ya sabes cómo corregirlo? Sabes cómo corregirlo. Vas a edge, mostrar el resultado final si querés. Al 1 Swift Loop. Tunga. Una por acá. Este como no llego a ver, pongo F3 y ahí está. Ahí. Otro acá. Fíjate esto, ¿eh? Voy a poner un loop de control para controlar esta zona de la manija y fíjate cómo se va a pasar a todo alrededor del objeto. Si no molesta ni no distorsiona el turbo Smooth, lo dejamos. Ahí me parece que me queda muy filoso acá. Y acá. ¿Hace falta una acá? ¿Es si hace falta o no? Y la verdad que no, ni se la hago me parece. A ver a ver, a ver, a ver, a ver. Está medio ancha. Como la mía. No, a ver. Bueno. Redondez y redondez. Este loop, me salgo, botón derecho, me salgo del Swift Loop. Selecciono este loop y lo bajo un poco. Eso. Y ya está. ¿Funciona? Para mí que funciona perfectamente. Verifico que todas esas líneas extras no me hayan roto algo. No me rompieron nada, lo dejo. Listo. Ya tenemos la parte esta. Uh, acá hay una redondez que no sé si me gusta. Lo estoy analizando y me pregunto el por qué. Está esa redondez. Vamos a correr esto un poco. Esto está acá. Está bien. Cuando subdivide, intenta redondear demasiado. No sé si lo dejo o no. Bueno, bueno, no sé hasta dónde se me había grabado, pero estábamos subdividiendo la parte de abajo también. Recuerden que esto es el high poly. Bien. Uh, esto es una caja de herramienta que se va a ver desde arriba. Así que seguramente esta parte de acá. Se va a ver como transparente. Así que vamos a hacerle una pequeña extrusión. Le dijimos. Borde. Lo vamos a alentar mínimamente. Vamos a activar F4 para ver lo que estamos haciendo. Shift, extrude hacia arriba, mínimo. Eso chiquitito. Esa linita chiquitita. Y algo hacia adentro. Con escalar. Escalar. Shift. Eso. Y un poquito para allá. Ahí va. ¿Para qué? Para que se vea no un agujero cuando lo veamos desde arriba. Esto es suficiente. El contacto con la tapa de arriba está bien. No hace falta que le hagamos nada a la tapa de arriba. Yo creo que ahí. Bien. Ya tenemos casi nuestra caja. Seguramente van a faltar unas especies de. Eh, bisagras en el fondo, nos falta la manijola. Así que les dejo esto acá un segundo y analicen la manija. A ver, a partir de qué vamos a hacer la manija. Ah, les voy a dejar el segundo para que me editen. Bueno, vamos a continuar con la manija. Hubo un corte en el video, fuimos a almorzar. Espero que ustedes también hayan descansado. La manija vamos a hacer, ustedes pensarán que es un cuadrado, pero no, vamos a arrancar con un cilindro. Y del cilindro vamos a sacar el cuadrado, porque de un cuadrado sacar un cilindro es un poco más complicado. Al menos eso pienso yo. La manija, vamos a poner esto en la vista top y vamos a arrancar con un pequeño cilindro. Vamos a hacerlo por acá para ver qué estamos haciendo. Vamos a hacerle pocos lados. Mm, a ver, esto... 1 y 2 creo que acá puede andar lo vamos a rotar recuerden que para rotar tenemos acá abajo que mirar cuál es el eje que rota lo queremos rotar en horizontal está rotando el eje y entonces cancelamos y ponemos si queremos 90 acá para no tener que soltar y venir a poner 90 acá lo que podemos hacer también es activar este botón que lo que va a hacer es snapear los ángulos de rotación lo activo fíjense que ahora es más fácil snapear. Snapear es como magnetizar. Entonces, cada X grados magnetiza una porción. Vamos a acomodarlo en el lugar. Y me doy cuenta que lo roté mal. Así que vamos a achicarlo un poquito. Y la rotación es en este ángulo y en este otro ángulo. Así es como queremos que esté este cilindro, lo vamos a ensanchar un poco más, más o menos a esa altura, la cantidad de líneas horizontales, verticales no las necesitamos, que son los segmentos 5, eso lo vemos en la solapa de modificadores, lo vamos a dejar en 0, nos alejamos un poco, nos movemos, vemos que quedó acá abajo, lo vamos a subir con el eje Z solamente, F3 para ver lo que estoy haciendo, ahí está mi cilindro, lo acomodo en el lugar donde va a trabajar este cilindro, que va a ser por acá, activo los etches, las aristas para poder verlas, y lo que hago es, de este cilindro, sacar este cuadrado. ¿Cómo lo hago? Vamos a aislar el cilindro con este botón, y me fijo de la vista front. Recuerden que si picamos acá, siempre verifiquen que acá diga front, porque como mente se queda en perspectiva. De la vista front vamos a extruir esta cara y esta cara. Para eso necesitamos ponerle un Edit Poly, que recuerden lo tenemos de los menús desplegables Edit Poly. Yo ya lo tengo en esta botonera que se activa con estas opciones: configurar, mostrar botones. Y una vez que los muestran, tiene que configurarlos acá. Ese es para otro video. Vamos a elegir los polígonos, este y este. ¿Y qué hacemos? Shift y extruyo. Miren cómo ya tenemos. Esto. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Quizás falte un poco más de redondez, pero vamos a ver si con eso nos alcanza. Vamos a volver a la vista top, apretando la T de tomate de top. Desai de desaislamos, no, sacamos de la del aislamiento esto con el mismo botón con el que le dimos aislar. Vamos a. Me salió un, un aires. Vamos, perdón. <laughs> Vamos a esta parte de acá, a chatarla. ¿Cómo? Vamos a escalar y sobre el eje Y escalamos hacia adentro. Ahí van a quedar chatas. Y de acá, de este costado, necesitaría sacar esta otra parte de la manija. ¿Cómo lo hacemos? Si yo pico acá, voy a mover y extruyo con Shift, sale todo eso. Quizás entonces lo que necesito es un corte acá. Vamos a ir a Edge, seleccionamos todos estos Edge y le damos Connect o lo que aprendimos al 1 y ponemos más o menos por acá. Esta media chueca, la línea, escalamos en el eje correspondiente para alinearla. Y ahora sí, con el 4 o polígonos picamos en estos solamente, apretamos la W de Move, automáticamente se pone Move, Shift y Extrude. Bien. Comparado con esto me parece que me estoy quedando un poco corto, es más ancha el asa, la manija, entonces esto debería ir más para allá. Si yo selecciono esto sin shift y muevo, bueno, se ensancha pero me queda esta punta así raita, entonces quizás mejor sea agarrar los vértices todos ellos, F3 para ver transparente, agarro todos estos vértices y muevo los vértices, ahí está más ancha, perfecto esa va a ser la manija vamos a darle un symmetry en x en x no en x no es es en y en y tampoco en z en z parece que sí pero por qué me lo hace acá y no me lo hacen del medio porque mi guismo está en el inicio en el inicio del modelo que fue un cilindro entonces yo necesito que este guismo esté acá que cuando yo ponga symmetry este guismo esté acá y a partir de acá refleje. ¿Cómo hago eso? Voy al desplegable de Symmetry. Si se dan cuenta, todos los modificadores tienen una flechita que es para el submenú donde vamos a ver, vértices, polígono. Bueno, el Symmetry también tiene uno que es para el guismo de su espejo. Ahora, una vez que estamos parados acá, ahí sí vamos a poder mover el guismo. Lo vamos a llevar hacia la mitad de la caja. Y ahora tenemos el otro costado ya hecho. Podemos seguir trabajando de este lado en el modo vértice y siempre mostrando el resultado final, como hacíamos con el Turbo Smooth, en este caso con el Symmetry. Vamos a suavizar este borde seleccionando los vértices o seleccionando las líneas. Es lo mismo. Vamos a hacer Camfer. En realidad no es lo mismo. Si ustedes hacen la línea ¿no? y le hacen Camfer, Esperen que vuelvo a seleccionar las líneas. Si hacen canfer, hace esto, que está muy bien, es lo que necesitamos. Ven ese redondeo. Ahora, yo dije que es lo mismo que usar vértices. Si ustedes hacen esto, con los vértices seleccionados, si hacen canfer. Lo que pasa es esto otro. Por más que ustedes jueguen con los valores, no es lo que queremos. Entonces, una vez los vértices que se hacen más fáciles de seleccionar que la línea. Una vez que tengo los vértices seleccionados, un nuevo truco es apretar. Control. Y el Edge, que es lo que yo quiero. Los Edge, en base a los vértices seleccionados con Control, selecciona todas las líneas adyacentes. No me sirve. Vuelvo a vértices, están mis tres vértices seleccionados. Ahí los ven mejor. Vamos a aislarlo un poquito esto. Ahí están mejor. Si yo, en vez de Control y Edge, hago Shift y Edge, ahí selecciona solo esos. Entonces, entre Control o Shift es la selección en base a los vértices. Bueno, una vez entonces si en edge aumentamos la curvatura y le damos un ok. Del otro lado supuestamente ya tendría que estar hecho porque tiene el símetro. Bien, ¿qué más? Tenemos que hacer estas rayitas, que son parte del asa, y son cortes transversales acá en el medio esto es lo siguiente vamos a seleccionar no con ah, uno no vamos a poner uno al lado del otro porque la distancia va a variar mucho acá sí necesitamos usar el connect seleccionamos toda la línea vamos a connect aumentamos y qué tenemos que ir teniendo en cuenta que una de estas caras una de estas caras va a ir para arriba la otra tiene que tener un hueco otra de estas caras tiene que ir para arriba, la otra va a tener un hueco. Entonces, las caras son anchas y los huequitos entre caras es más finito. Entonces, quizás lo que hagamos es lo siguiente: esperen, que voy a contar la cantidad de asas que hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 7. Bueno, es impar. La nuestra va a ser de 18. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Uh -huh. A ver ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7. Ahí puede andar bien. Esta línea está de más porque es la del symmetry. Le voy a dar un OK. Ya le di OK. Vamos a borrar esta línea del medio. Con control backspace. Ah, no la podemos borrar porque es el symmetry. Uh -huh. Acá quizás me quede un problema esto. Así que vamos a hacer lo siguiente. En vez de las líneas vamos a deshacer todo. Momentos de decisiones que no te das cuenta al hacerlo. Pero el Symmetry lo vamos a colapsar. Ahora sí vamos a borrar la línea media con Control Backspace. Vamos a volver a seleccionar todo. Vamos a ir a Connect y vamos a intentar tener esas 17 divisiones. Mm, quizás 9. No me sale la cuenta o exacta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 7. Ahí va. Ahora, cada una de estas líneas, si yo extruyo, ¿no? Extruyese esto, 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 hasta el fondo, y con shift extruyo, y me falta el dentado. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Volvemos, control Z, control Z, nos paramos en líneas, tenemos todas nuestras líneas seleccionadas. Si se deseleccionan, las seleccionan de vuelta y vamos a hacer a estas líneas seleccionadas un canfer. Pico canfer y le doy esto. Fíjense, esto solo. Está muy bien. Le doy aceptar. Ahora voy a seleccionar todas las líneas con paciencia. Ole, interminable, ¿no? Las voy a borrar. Control backspace. Me quedó el huequito. Cada uno de esos huequitos los voy a seleccionar. Vamos a trabajar quizás solo de este lado, a ver si me sale. Oh, no estoy seguro de si el symmetry me va a cortar justo a la mitad. Ya que tenemos creo que impares. Así que lo vamos a hacer uno por uno, no son tantas. Listo, verifico. Eh, acá me quedan algunas sin pintar. Eh. Tranquilo, tranquila. Ahí vamos, tucu tucu. Todas, perfecto. ¿Y qué hago con esto para que me quede un dentado? Hm. Pienso, luego existo. ¿Qué tal si hago un extrude hacia adentro? Pico extrude, vuelvo al local, pongo todo en cero. Me voy a, de este desplegable de arriba al local. Y muevo así. ¿Funcionaría o no? Y la verdad que parece que sí. No veo bien cómo es la manija y no sé si habrá una intersección en el medio. Probemos una intersección. Hagamos con Al 1 ahora sí. Una acá y otra acá. Y ahora despintemos estas de acá. No sé si va a funcionar. Quiero probar. Vamos a hacer estas tres. Extrude. Ahí está. Ahí nos quedó cortado acá, liso acá. Perfecto. Así que me parece que sí funciona. Vamos a entonces despintar. Vamos a cancelar esto. Despintamos las del medio. Podríamos ir a la vista front y despintarlas de una sola vez. Del otro lado. Ah, me faltó del otro lado. Vamos a hacer de vuelta también esto. Acá y acá. Ahora sí. Trabajo doble. El que no piensa con antemano de antemano. ¿Qué va a ser? La vía del modelador. A ver, vamos a hacer esto así. Y ahora hacemos este sí, este sí, este sí, este sí, este sí, este sí, sí, sí. Listo, todas seleccionadas. Es momento de hacer nuestro extrude. Extrude local hacia adentro. Bueno, ahí está. Listo, me parece que queda bien. Y esto ya está, va a ser nuestra manija. Vamos a ver cómo queda esto con un Turbo Smooth. Hay pocos loops de control, si no nulos. Y creo que se va a redondear todo. Vamos a poner un ¿Por qué? ¿Por qué le voy a poner un turno? Porque esto así no puede quedar bien. Si se fijan, todos los materiales de la vida real tienen leves redondeces, leves biseles, leves corners, eh, corners eh, leves esquinas redondeadas. Y esto es 90 grados exacto. Esto es matemático, esto es computacional, esto es irreal. Cuando lo ves, decís, esto no aparece de la vida real. Entonces, eso que le da el toque de la vida real es el bisel, es el suavizado, es la subdivisión, es el turbo smooth. Pero si lo ponemos, me va a quedar esto así. Qué mal no está, pero qué aprendimos. Necesitamos ponerle luz de control para que mantenga un poco el filo de todo este asunto. Bien, lo vamos a sacar el turbo smooth. Si notan algo, eh, tienen como una especie de trapezoide. Fíjense, no sé si logran, voy a intentar dibujárselos casi nunca uso esto pero bueno vamos a ver si me lo puedo dibujar bien fíjense lo tengo acá tiene esta cosa trapezoidal esto esto todo como el traster esto acá oh, está muy grande esto amigo esto es amarillo Esperen, eh, que dije que nunca use esto tienen esto así esto así y esto así no y acá hay como una especie de curva y esta esquina es como trapezoidal. ¿Sí? No es recto, recto. Bueno, espero que se haya entendido. ¿Cómo hago esto? Si yo selecciono todas las caras acá, voy a escalar y muevo en el eje este. Ahí quizás puedo intentar hacer esa forma. Si no me gusta, porque es demasiado pronunciada la curvatura, lo que puedo hacer es Shift achicar, levantar un poquito y ahí hasta está mejor que antes. Mm. Quizás antes de hacer eso me convendría levantar estas caras un poco más porque si se fijan están a una altura superior al mango, así que levantarlas un poco más. A partir de ahí hacer el escalar shift y y las muevo un poco para arriba. Ahí me gusta mucho más. No sé qué opinan ustedes. Creo que anda bien. Ahora sí. Esto por más que yo haya hecho esto. Haya hecho esto. Mmm, no quite que cuando le ponga el truco Siga redondeado. Tengo que poner loops de control. Bueno. Vamos a los loops de control. Yo podría con al 1 ir metiendo. Un loop acá. Otro acá. Otro acá. Otro acá. Eh, pero voy a tardar mucho. Hay una forma un poco más veloz que es el modificador chamfer que no es el mismo que el chamfer que usamos cuando estamos en un submodo ¿sí? cuando estamos en edge y elegimos este chamfer bueno hay otro que es general que no es esos del submodo y se buscan en los modificadores se llama chamfer también acá está chamfer hizo esto está bien que lo haga lo primero que tenemos que hacer cuando ponemos esto es venir a cantidad no, perdón, en cantidad, acá, dice un centímetro, lo ponemos a cero. Ahí volvió a ser el que era antes. Y lo levantamos muy de a poco. Fíjense lo que hace. Lo que hace es poner loops de control por todos lados. Todos los ángulos que encuentre de casi 90 a 45 grados, él les va a poner un loop. Ahora, ¿me alcanza esto para el Turbo Smooth? No sé si alcanza, pero seguro que mejora. Voy a sacar el F. Y le ponen True Smooth. ¿ves? Como mejoró bastante. Y si me decís a mí, estoy a esto de dejarlo. ¿Qué pasa? Me molesta que las redondeces de acá han desaparecido. ¿Por culpa de quién? Del Camfer, que también me puso un loop allá adelante. Entonces, acá tenés que decidir dónde vas a poner Camfer. Acá es donde vamos a aprender el concepto de los Smoothing Groups. Los smoothing groups son. Esmudeado, se llaman smooth, esmudear, suavizar grupos. Smoothing groups. Suavizar grupos. ¿Qué grupos uno suele suavizar? Los polígonos, obviamente, ¿no? Acá decidís esto. Esta cara, ¿te parece que es casi esta cara? O sea, que acá no debería verse esta línea de separación y la verdad que no. A mí me parece que esta es independiente de esta. Me parece que esta es un grupo y esta es otro grupo con otro suavizado. Acá te hago la pregunta. Esto vos sabés que es un cilindro. Sin embargo, tiene el mismo problema que acá. Están como separadas, pero en este caso yo sí, incluso esta y esta están separadas. O sea, tienen una clara Planes, no sé la palabra ahora, están claramente más planas esta cara y esta cara, las considera caras aparte y planas. Cuando a mí me parece que todo esto debería ser toda una cosa redonda y suavizada y no tener estos cortes. Pues si esto se arregla poniendo más loops, esa es una opción. Y otra opción es decirle que todo esto va a ser un mismo smoothing group. Entonces, después al Canfer le vamos a decir que solo haga esta magia de agregar loops en los polígonos que no tengan esmudeo, que no sean smoothing groups suavizados. Es complicado el concepto, pero básicamente es decirle al Max, quiero que esta, que esta cara y esta cara mantengan su filo, su corte. Así que le vas a poner un loop acá, acá. Pero quiero que acá no. Entonces, vamos a decir, seleccionar las caras que nosotros consideramos que necesitan estar suaves. Que yo creo que son estas, estas y estas. Estas, estas y estas. Y le voy a decir, y está. Esto lo quiero suave. Así que a esto me voy a venir acá abajo y tenemos los smoothing groups. Voy a limpiar todo. Y le voy a decir, estos... Van a tener el smoothing Group 1. Eh, y el resto, puedo hacer Control-I. Le voy a decir Auto-Smoot. Que él solo se encargue de poner Smoot al resto. Control-I, se invierte la selección. Entonces yo ya elegí este. A este le doy el 1. Fíjense, ahí está. Control-Y. Control-I -y, común, digo, y latina. El resto, que lo haga automático. ¿Y qué considera él que algo es.? es mood o no es mood en base al ángulo ya lo dijimos que este ángulo y este ángulo tiene tanta o poca agudez como para considerarlas suavizada la cara o caras separadas ese ángulo es este 45 entonces les decimos que todos los ángulos de 45 grados considere cada una de esas caras por separado un smoothing group diferente estos smoothing groups se ven una vez asignados acá, donde dice Select by Smoothing Group. Picas y estos son los Smoothing Group creados. El 1, le das OK, es este, que es el que yo consideré que debería estar suavizado y lo que la máquina considera que deberían estar suavizados. Mm, está considerando que estas caras que dijimos que están separadas, él las va a considerar suavizadas. ¿Por qué? por el 45 grados, porque este ángulo entre esta cara y esta es de 45 grados o menos. Así que, bueno, eh, podríamos dejarlo así, a ver si qué nos da como resultado, pero evidentemente que toda esta línea va a ser suavizada. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ir a polygon chamfer activamos. Me sigue poniendo loops en todos lados cuando acá no debería haber. ¿Por qué? Porque si me pone loops es para mantener el filo y yo no quiero mantener el filo porque no quiero este filo. ¿Se entiende, no? Ya vimos que hacen los loops de control. Y el chamfer pone loops de control automáticamente. Pero ¿dónde los pone? Donde puede, donde entiende. Pero nosotros ya le dijimos que en esta cara suavizada que tiene smoothing group número uno no los ponga. ¿Cómo le decimos que reconozca mis smoothing groups? Vamos acá abajo. Y le decimos front smoothing group está apagado. Que se le ponga los loops a los grupos que no están suavizados. ¿Ven cómo le sacó el loop a toda esta cara? Ya no están más. Quiere decir que si yo pongo turbo smooth, esto ahora es suave. Las caras acá también son suaves, que antes estaban más marcadas. Y de esa manera, acá puede que no te esté gustando lo que hay acá, que es válido, pero quizás se arregla subiendo un par de smoothing groups más. Un par de... Eh, interacciones del turbo smooth. Y de esa manera, él le puso loops a todos los polígonos que tengan un ángulo mayor de 45 grados. Perfecto. Y este tenía un ángulo mayor de 45 grados, pero yo de antemano le dije que los considero como un solo smoothing group. Espero que se haya entendido. Es muy complicado, pero pueden revisarlo 10, 3 veces más hasta que salga. Ahora, mmm, la cara de abajo no está igual a la de arriba. Bueno, vamos a tener que poner un... Simetría. Vamos a ver si poniendo un Symmetry debajo del camfer, encima del Poli, me es suficiente. Vamos a poner un Group. Fíjense que arriba tiene doble cara y abajo no tiene ninguna. Vamos a ponerle un Symmetry y vamos a buscar cuál sería. Es este, el I. Y parece que sí. Funcionó lo más bien. Listo. Señoras y señores, acá está nuestra asa, nuestra manija. Espero que les haya gustado porque. Fue un milagro que haya salido todo de una. Bueno, lo vamos a dejar acá en nuestra manija de eh, herramientas. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta poquito. Falta la traba. La traba que no tengo ni idea cómo funciona porque de estas cajitas nunca tuve. Sé que es un gancho, pero no sé. Engancha acá arriba, evidentemente. No sé cómo está sostenida acá. Será por una especie de remacho o algo. Pero bueno. Vista front. From. Vamos a hacer algo que se parezca. ¿Qué es esto? ¿Qué les parece a ustedes que es? Es una caja. Bien, me gusta que piensen igual que yo. F3 para ver. Una caja que está a la mitad del asa. Bueno, a la mitad del asa yo vamos a hacer una... Acá. Medio grande. Bueno, ahora la achicamos. Ahí está. Nos movemos, la corremos. Su, su, su. Acá. Allá. Acá. Ahí. Bien. Yo hice la caja, pero no, no, no analicé nada de la forma. Así que. Si esto fuese una, una caja, si esto amarillo fuese este rectángulo, si esto amarillo fuese este rectángulo, ¿yo dónde necesitaría un corte? Acá tiene una curva. Acá podría haber un corte. Acá podría haber otro corte. Esto podría ser todo recto. Entonces, vamos a darle un Edit Poly. Voy a ir con Al1. Le voy a poner una que creo que podría ir por acá, que debería ser esta. La de arriba se la voy a hacer después. Acá, para hacer esta curva, si fuese recto no podría ser la curva. Acá debería haber una especie de línea imaginaria, así que se la voy a poner acá. Y lo que voy a hacer es intentar hacer la forma. La punta va más hacia adentro, fíjense. Ahí va. Esto va más hacia afuera. Ahí va. Esto va más hacia adentro. Ahí va. Ahora, el costadito. ¿Se parece? Hasta acá. Por lo menos, ¿se parece? Se parece. Bueno, perfecto. No vamos a hacer nada más. Vamos a hacer loop de control. ¿Por qué? Porque quiero ver cómo queda esto una vez que le ponga el turbo smooth. Queda mal volvemos al 1, loop de control de por acá, loop de control por acá, loop de control por acá, y de vuelta turbo smooth, bien, ya se parece, me falta esto de acá arriba, ¿qué es esto de acá arriba? vamos a apagar el turbo smooth, voy a sacar todo esto hacia afuera un poco, hasta ahí, es hasta acá este pedacito, es este pedacito, y ahora tengo que hacer lo de acá arriba. Bueno, lo de acá arriba es. Polígono. Este polígono entero. Vamos a cambiar el color para que no se confundan. Y hago Extrude. Uy, me quedó. Ah, porque como ya había hecho la duplicada. Ahí, ya había hecho el loop de control. Me faltaban unos polígonos más. Ahora sí, movemos. Shift y Extruyo. Aprieto F4 para ver las líneas. Eh. Meto para adentro. No importa que se me penetre ahí. No pasa nada. Vamos a intentar rotar un poco. Vamos a bajar un poco. Voy a aislar. Ah, no, no voy a aislar. Lo que voy a hacer es intentar llegar hasta acá arriba. Como pueda. Así, a lo guapo. Ahí va. Esto, acá. Y ahora extruyo un poco más. Muevo. Ahí. Extruyo un poco más, muevo, bajo, roto. Y hasta capaz que puedo hacer esto y achicar con escalar esta punta, moverla hasta acá. Y, y ahí no está mal, no está nada mal. Vamos a seleccionar los edge de esto y esto, lo vamos a correr hacia atrás. Miren qué lindo. Esto también lo vamos a correr, quizás entonces un poquito. Y acá hay que meter. Voy a agarrar los vértices de todo esto. Aprieto el 1 y me meto acá. Voy a hacer como que toque, como que ya está conectado por algo mágico, porque esta caja no se va a abrir. Vamos a acercar. Esto y vamos a acercar esto. Vos me decís, ¿por qué algo mágico? No le puedes hacer el remacho, lo que sea que haya ahí. Sí, el problema es que este asset hay que entregarlo en un día. Entonces, cuando vos tenés una limitación de tiempo, hay cosas que decidís no hacer por precisamente problemas de tiempo. Esta zona me está quedando muy finita. Mmm, así que lo que yo puedo hacer es ir a la vista right. Apretar F3. Y moverme. Así, ah, agrandar esto a ojo, no se preocupen por lo que estoy haciendo. Solo quiero que esto sea más grueso y llevar esto acá arriba. Me parece genial. Y ahora sí, quizás esto más abajo. Ah, está. Se me, me, se me corrió la vista que estaba viendo. Puede hacer ortográfico, right otra vez o hacer Shift Z tantas veces hasta que la vista vuelva a donde la tenía. Ahí está. Si quiero volver a la anterior, a la posterior, no, hay, no existe el comando. Así que eso algún día, cuando yo cumpla 80 años, Max lo hará. Hará un shortcut para eso, que por ahora ni lo conozco. No sé. Bueno, acá, yo creo que hasta ahí estamos bien. Bien, tenemos nuestra llave. Ay, oh, es muy grande, ¿no? Uh, es un montón. Ah, es muy grande. Es muy ancha, no muy grande. Bueno, como la mía. Vamos a achicar esto acá. O mi cajita herramienta, quiero decir. Y, ah, siente, gracias. Yo parezco el polaco este Nicolás, que hace chistes malos mientras va modelando. Se ve que es un efecto secundario de relatar tutoriales. Me, es muy grande esto a mí, no me gusta. Ah, voy a achicar, voy a ir a vértices, voy a moverme. Hasta aquí. Y ahí. Eh, ahí me gusta mucho más. Bien, ¿qué falta? Falta esta extrusión. Esta extrusión la vamos a sacar de esta manera, creo yo. Es esto, esto y esto. Lo vamos a sacar hacia afuera. Y si yo ahora, fíjense esto, presten atención. Si yo después de haber sacado esta extrusión hacia afuera, pongo el turbo smooth, hace esto. ¿no? Y yo necesito una línea recta. Entonces, la línea recta la gano agregando loops horizontales o agregando verticales. Eh, ahí los quiero ver. Esto se gana agregando líneas verticales. ¿Ven? Ahí está. Y esto de acá abajo, vamos quizás a intentar que sea. Esto no, esto lo vamos a hacer después. Entonces tenemos esta extrusión, pero que abajo conecta con lo que ya estaba. ¿Cómo soluciono eso? Esta extrusión está bien. Ahora, esta de abajo no está bien. Entonces lo que hacemos es soldar los vértices. Vamos a soldar con Target Well. Este vértice a este vértice, este a este. Fíjense cómo queda esa curva ahí. Este con este y este con este. Ahora sí. Turbo Smooth, fíjense. Que es lo bien que queda. Bueno, ya tenemos este costado. Este costado está pegado al costado. Y yo tengo costado metido hacia adentro y más costado. Entonces significa que quizás o tenga que soldar estos vértices al costado también. Target well. Esto con esto. 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 Y cómo hago para que estos vértices. Queden exactamente a la altura de estos. Los corro así. Y a ojo. Esa es una. Por el momento es una. Se los voy a decir rápido, rápido. No pretendo que lo aprendan. Es ir acá al número 3, botón derecho. Segunda solapa. Habilitar esta opción. Prender el 3. Y ahora, de lo que tenemos seleccionado, queremos ir hacia la derecha porque los vértices cuya orientación nos interesa están a la derecha. Mantengo apretado la derecha y solo tengo que pararme arriba de uno de estos. Ay, no funciona. ¿Qué pasó? No lo prendí. Lo que me faltó fue en el 3, botón derecho, además de la segunda sola, para darle el tilde, que trabaje sobre los vértices. Y nada más. Ahora sí, cerramos. Pico hacia la derecha y me paro en ese vértice. Y todos esos vértices se van a alinear al otro vértice. De manera exacta. ¿Eh? Ahora sí están alineados. Acá también debería corregir. Y esto ya lo apago porque es complicado. Si queda prendido, se, van a, se les va a magnetizar todo. Tun, 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 tun. Listo. Vamos a empezar a mirar este costado porque seguramente se va a comer un Symmetry hacia la izquierda. Voy a prender el ventilador porque el aire no es suficiente ya estaba notando como me iba derritiendo en cámara. Listo. Verifico una vez más. Turbo Funciona, me gusta. Necesitaría un filo acá que acá no lo tengo. Vamos a agregárselo, lo voy a agregar con el loop con el turbo prendido. Voy a edge. Y vos me habías enseñado que se veía unas cositas acá aunque yo esté mostrando el resultado final, pero esté parado en edge, cuando no la ven esas líneas. Dimigenias originales de el modelo básico que son estas estas líneas blancas no las ven cuando activo el turbo smooth es tienen que picar este botón que dice mostrar jaula pican y ahí aparecieron ¿Ven? y ahora que las tenemos a mano ahora sí con al 1 ponemos un Swift Loop y este Swift Loop sí creo que lo voy a poner por acá ahí apareció el filo que ando necesitando como el amarillito este y yo creo que es suficiente. Es más, creo que acá me merezco un filo más finito. Ahí. Listo. Perfecto. Vamos a hacer esta cosita acá al medio. Es lo mismo que antes. Vamos a seleccionar los Edge. Chukuchuki. Vamos a apagar. Mostrar resultado final. Así puedo ver las líneas originales bien. Sacar el Showcase. Ahí está. Conectar dos líneas. A X distante, una de otra. Ahí tengo las líneas del cual voy a extruir geometría. ¿Qué geometría voy a extruir? Voy a extruir esta, esta, esta y esta. ¿Y qué voy a hacer? Shift y extruyo hacia abajo en el costado y hacia abajo. Me falta un polígono acá abajo, me parece. Bueno, voy a deshacer. Voy a aislar esto. Así veo mejor. Shift-Z para volver a la vista. Y estas son las caras que quiero extruir. Vamos a hacerlo otra vez. Aíslo. Y decía que puedo hacer shift, extruir para un lado y bajar, como para que genere esta colita. O extrude. En local. En local hace esto. Y en normal hace esto. Así que ustedes deciden en qué modo lo quieren. Bien, tenemos esta colita de acá, la tenemos es esta. Ahora, ¿qué pasa? Arriba se fusiona con el resto y acá me está quedando como separado así. ¿Qué tenemos que hacer? Soldar. Este con este, este con este. Ahora sí. Fíjense que se va a fusionar arriba y me queda la colita abajo. Necesito un filo en la colita de abajo. Y qué fíjense, decir los diminutivos cuando estás trabajando. Eh, activamos, mostramos Cage, sacamos con F4 los Edge blancos y el culito este, a ver, ¿cómo lo afino. Al 1 tengo mi Swiss Loop y creo que acá me gano una línea, acá me gano otra línea. Está muy bien, me gusta. Yo creo que ya está esto. Yo no, ya dijimos que acá le meto una. A ver. Oh, Hoy no, 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 no. no. Acá hay una redondez que está fea. Pero si le agrego un loop, me afea todo el resto. Entonces, esto como un detalle de exquisitez, por llamarlo de alguna manera, podría poner esto acá. Espera a ver, déjenme ver si no agregué uno acá que no me sirve. Este loop que yo agregué acá se me quedó hasta ahí. Y. No queremos engon. Si esto tendría 1, 2, 3, 4. Vamos a. Vértice. Cat. Y pegar este con este. Bien. ¿Alguna otra cosa rara me haya quedado? No. Bien. Ahora acá le voy a poner un filo. Mm, lo lamento por mí. Ahí. Ahora sí. Este filito. Y. Jijiji. Acá. Hay un Engon, porque tendríamos este triángulo de 1, 2, 3, 4. Ya son 4. Ah, puede andar. Vamos a probar el turismo. Vamos a darle una interacción más. ¿Y ustedes qué opinan? Yo creo que está esto va como piña. Ah, este gancho no me quedó muy bien. Pero porque mi caja es más chata en esa zona, así que yo considero que ya está. Listo, caballeros, tenemos la parte de atrás que deberían ir unas bisagras que no vamos a hacer porque imaginamos que las bisagras están por dentro y además no tenemos referencia del asunto. Vamos a hacer un detalle que es esto de acá. Esto se lo podemos hacer ahora en el High Poly o ponérselos en la textura. Vamos a hacérselo. En la textura, así no pierden tiempo. Pero miren el video que les dejo allá en la esquina eh, superior derecha del video que están viendo sobre floaters eh, que dejo en el canal. Vean cómo funciona. Y esto es precisamente eso: un floater. Bien, terminamos la caja, el resto es textura. Eh, fíjense que esto hasta se podría mover como manija. ah, ah muy bien. Vamos a dejarla levantada. Y. O oh, no, después levantamos el low poly. Vamos a dejar esto así para que veáis que bien. Bueno, esto fue el high poly de una cajita de herramientas. Vamos a poner un color que quede lindito, parecido al de la referencia. Ay, acá. Okay. Por Dios, dale clic. Eh, algo negro. Ok. Amarillo y amarillo. más amarillo fulero no apagado a ver ahí está este aquí nuestra caja de herramientas que nació de un box vamos a ponerla así para la foto uh, más resolución y listo, ¿qué les pareció? ¿Qué les gustó? Acá aprendieron muchísimo. Son dos horas de video donde aprendieron qué es la subdivisión, cómo manejar los loops de control o soporte, cómo manejar la geometría para que esos loops funcionen teniendo en cuenta la subdivisión, el turismo que le van a dar después, y aprender un montón de cositas más de las cuales yo voy a sacar clips para hacer videos más cortos. Pero. Si siguen este, van a haber aprendido un montón de conceptos que yo fui aprendiendo a lo largo de mi carrera y están buenísimos para modelar. Este modelo a mí me sale en 30 minutos o menos, pero explicarlo de a poco y verbalizar cada modificador lleva mucho tiempo. Así que... Esto es lo que tengo para ustedes hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse. Si les gustó, darle un like. Apoyen al canal. Y nos estamos viendo en un próximo video. Esto fue 3D Fácil. Adiós.